Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat I gràcies per escollir-nos. Así comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió I de introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, I benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats I una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Bueno, yo me llamo Adolfo Obiang Vico. Sí, bueno, yo soy profesor de matemáticas, aunque estudié ingeniería. Sí, bueno, fui ingeniero, con 6 años de estudios de ingeniería y 2 años de, bueno, no lo sé, el resto lo estudié. Primero estudié matemáticas en la Universidad de Rochester, en el estado de Nueva York. Después vine a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, en la metrópolis neoyorquina, y me aconsejaron estudiar ingeniería porque yo no podía ir a Guinea. Entonces estudié ingeniería y trabajé de ingeniero durante 5 años. Y ahora últimamente soy profesor de matemáticas, es el año 44-45 que enseño en la universidad. Si quiere decir que soy graduado en matemáticas y en ingeniería. Esto en la ciudad de Nueva York. Nací, ¿dónde? En Igombegombe, en un pueblecito de la costa atlántica de nombre Santa Cruz de Igombegombe. Fue el 30 de abril de 1940. Y es eso. Bueno, Sí, bueno, mi bisabuelo, mi padre se llamaba Los Antiópicos en Guasa. Y mi bisabuelo fue hijo de un Guasa o un Güenze, lo llaman los clásicos fans. En Guasa fue una persona bastante importante en la historia de la colonización española. Este señor, con el rey de Corisco, Ucambala, o Boncorro, pues esos señores son los que eran tributarios de todos los demás reyezuelos y jefes hindúes y fans que pactaron con expediciones alemanas, inglesas y francesas en aquella época. Bueno, la serie de contactos fue en la isla de Corisco, en el estado del Muni, específicamente en la isla de Corisco. Y Ucambala, muy importante, que en la historia no se cita, pero Ucambala o Boncorro, le conoce con el nombre de Boncorro. Y firmaron esos acuerdos. El último acuerdo que se firmó fue en 17 de marzo de 1843, y eso se puede ver en mi libro, en la página 394. Bueno, los españoles llamaron al jefe en Guasa, el gran jefe Fan. Sí, justamente el padre Pelayo Rodríguez, español, escribió sobre ese señor. Ese señor era tan serio que mereció la visita del gobernador español de entonces, de nombre José de Vera, quien oficialmente le nombró jefe oficial de su tribu y de toda la región continental de Río Muni. Sí, quiero decir que eso. Y mi bisabuelo, sí, tristemente fue ejecutado en los años 1880. Y este se llamaba Obama Mbeki, Obama. Sí, como el presidente de América, Obama, que fue mi bisabuelo materno. Sí, era jefe principal de todos los fans del estuario del Muni y sus afluentes. Firmó los primeros tratados de comercio con los europeos, favoreciendo siempre a los suyos, quienes le rindieron y le dieron mucho respeto y aprecio. Fue ejecutado, como dije yo, en uno de los islotes del puerto de Irarier, o Cogo, sí, en 1880, por ahí. Claro, esto que está contando usted es muy interesante porque, digamos, por esa época, bueno, claro, esta época es ligeramente anterior al reparto de África por parte de los europeos, pero digamos en esa época España ya tenía derechos, digamos, bueno, derechos coloniales en definitiva sobre el territorio, sí. Pero digamos a pesar de que ya existía la colonización,
digamos, es una situación, la de la época esta de su bisabuelo o de su abuelo, muy diferente a la que vivió usted bajo el franquismo. Era una colonización que no tenía nada que ver. Sí. Mira, lo que pasa es que, mire, llegan los europeos, bueno, nadie se iba por el interland del continente, todo el mundo tenía miedo. Y entonces, bueno, ellos trataron con los primeros que encontraron ahí, que eran los hindúes, lo llaman hindúes, los combe, los... bueno, las tribus pequeñas que había ahí, pero nunca iban al interior. Entonces la gente que encontraron ahí fue esa gente, sí, la gente de Corisco, la gente del Estuario del Muni, que eran el último rey fue Santiago Gandandelo. Eso fue el último, es el que tenía la autoridad jurídica del país. Sí, entonces lo que pasa es que cada uno escribió su historia, pero la historia no fue así. No fue así. Yo soy afortunado porque yo viví con él, y bueno, mi medio hermano, Atanasio, pues tenía credenciales. Entonces toda esa gente, esas historias que han escrito que tal, el fulano, tal, no, eso no fue así. Esos son los que hicieron los tratados con, y de facto en mi libro está ahí una fotografía de un tratado que hizo Barry, el teniente de navío Barry, si se llama Barry, y Lerena y Barry. Y si este señor me entregó, dice, mira, tú que estás ahí en América, tú, mira, imprima eso en tus escritos. Y esos son tratados. Y toda esa gente que hacen o dicen que hacen política están en una distracción total. Digo, no tienen credibilidad. Bueno, no los insulto, cada uno hace lo suyo, pero eso es la realidad de la historia colonial de España. Sí, y mi abuelo, particularmente mi abuelo, le apreció mucho a los curas, porque sin su autorización, y la de los de Corisco, ellos no entran ahí, no. Los alemanes quisieron entrar, los demás no. Quiere decir que eso, hay que decir eso tal como empieza con esa gente, y después... Y después de eso, llegan los años de la colonización, cuando todo era casi como imposible, pues los no es la gente de Río Benito. Sí que puedo citar los nombres. Esos son la gente que ¿qué digo yo? Bueno, esas son la gente que trataron con los españoles. Los maestros, la mayoría eran combes, más que nada combes, que son los que... las cosas de sus padres, y en Río Benito se hizo la primera reunión, donde estaba el señor Federico Ebuque Yamba, Andrés Macoli, Juan Rocco y Cacainilo, Pascual Yanga Molongua, Felipe Macongo en Yol. Esas son las primeras reuniones. Esa gente escribieron una carta y mandaron a un mensajero para traer al rey Uganda. Entonces el rey Uganda, Santiago, yo era niño, yo tendría como quizás 4 años cuando ese señor pasó. Y después tuvieron la segunda reunión en la vieja Bata. Y de esto, pues después se realizaron, se fueron a Santa Isabel. Quiere decir, esto es la verdadera historia. Lo encuentra en España, en Francia, en cualquier lugar. Pero después los demás han hecho lo suyo y están en esta gran distracción. Sí, muy bien. Entonces, digo yo, nací en Igombegombe, afortunadamente, pues mira. Y yo conocí bastante eso. Yo creo que es eso. Bueno, claro, entonces por recapitular un poco, digamos, usted es de origen. Bueno, mira, vale. Es que la gente de Igombegombe es realmente. Bueno, mi abuelo vino hace mucho tiempo. Mira, mi padre había nacido. Mire, ese señor vino y cuando vino del interior. Ocupó los lotes, el Obey, yo creo que era el Obey grande o el Obey chico. Y de ahí empezó a traer a los suyos, yo más de casi 300 años ya, 250, 270 años. Y ese señor se vino, entonces tuvo que luchar con la gente que encontró, que son los mapucos. Entonces, en este centenar de años, pues se mezclaron con los mapucos. Sí, la gente que había ahí, los mapucos, más, eran dos gatitos. Pues este señor, quiere decir, somos una mezcla de fan y bapucus. Bujevas hay muy poco. Mi madrastra fue Bujeva, pero hay muy poco. Pero Igombegombe es de los bapucus y los fans.
¿Me entiendes? Y esos funk empezaron mezclándose y, bueno, una relación. Bueno, tenemos relaciones, pero ya, es un amalgamado de tribus, algunas tribus minoritarias, entre los mapucos y después los funk. Mira, en la guerra, bueno, ¿sabes? En aquel entonces, pues los que se fueron a Corisco, son gente, un tío mío, fui a los que no pusieron resistir la guerra, eso son la gente que hay en Corisco. Con la gente no lo hablo porque yo no crecí ahí. Tú vas ahí, gombe, ellos, si empiezan a hablar mapuco, todo el mundo habla mapuco. Bueno, mi padre originalmente, bueno, es un fan, pero mezclado con, yo no sé. Yo de eso no puedo decir porque no lo sé. Sí, entonces, pero somos de Igombegombe. Igombegombe es un lugar muy interesante. Igombegombe. Lo mismo, Batete, hay un, bueno, la gente de Batete son gente curiosa. Curiosa porque esa gente, cuando fuimos a Camerún, sí, yo creo que se entienden con la gente de Camerún, la gente de Boya, se entienden. Pero mientras que el resto de los que hay en, bueno, que están en la isla de Fernando Po, ellos son una amalgama de tribus, no se entienden. Bueno, es cosa de ellos. Pero sí que Igombegombe, mi padre, es fan, originalmente como su padre. No creo que lo conoció. Y así. Nací en Igombegombe el 30 de abril de 1940, por la gracia de África y de Dios. Genial todo. Entonces, también por ubicarle también un poco a usted, digamos, usted nace en el año 40, es decir, usted ya conoce la peor cara del colonialismo, porque es ya la franquista. Mire, yo lo viví en carne propia. Como dice el libro, lea mi libro, no hablo de eso. Mi libro es justamente lo que hablo es de nuestra gesta independentista, pero un poquitín. Las primeras páginas, 40 páginas, sí hablo de lo que sufrió Guinea, que sufrí yo. Y eso es, mira, yo he visto estar en Gabón, en el Congo, pero lo que España hizo, o esos señoritos que venían de Andalucía, fue fatal. Un país chiquito, no se sabe lo que la gente me pregunta, ¿y qué tal Sudáfrica? Pero Sudáfrica, mira, es Sudáfrica. Sí, los negros sufrieron en Sudáfrica, pero lo que pasa es que Sudáfrica, entre los blancos, te matan y dicen al mundo que te hemos matado. Sí, yo he estado en Sudáfrica 9 veces. Es que te discriminan y dicen que estamos discriminando a esa gente. Pero en Guinea, te matan y no ha pasado nada. Nada, nada, nada. Sí, yo estuve en la cárcel ahí. Esta gente era terrible. Y son gente que ni siquiera les conocen en España. Yo me acuerdo este señor Antonio Pedraza del Álamo, que era un pequeño dios en San Carlos. Pero cuando se cambian las cosas de la autonomía, entonces él, a Enrique Gori Mulubela, un abogado nuestro, un señor revolucionario nuestro, es los padres de la independencia. Pues ese señor se va a España y Antonio Pedraza del Álamo, que era un donario, bueno, un todopoderoso, fue el que le cogía las maletas. Eso es. Esta gente le hicieron mucho daño. Sí, yo estuve en San Carlos y hizo mucho daño. Ese señor y otra. Y mire, eso no es el problema. Pero los mongoles vienen del norte, llegan bajando. Cuando Atila llegó de dónde, de los bárbaros, de Alemania, no era tan católico eso. Quiero decir, bueno, dice Cristo, perdónale porque no saben lo que hacen. Y no saben lo que hacen. Y sus hijos, los que están ahora mismo, mire, siguen de tal palo tras la astilla. Vale, entonces, digamos, obviamente, el régimen franquista en Guinea era básicamente enriquecerse la minoría que tenía acceso a las empresas, o sea, que tenía la propiedad de las empresas, que era Luis Carrero Blanco. Sí, y después una serie de... El jefe de todos ellos era Luis Carrero Blanco. Luis Carrero Blanco se fue a Guinea, me entero, a los 25 años, era un oficial de la Marina, cuando vio todo aquello, porque todos los españoletes que habían ahí, o españolitos, no era gente culta. Es decir, no era gente culta, toda esa gente, no nadie de Andalucía, de que vete ahí, un guardia civil, vete ahí. Y entonces Luis Carrero, que era un poco más avisparo, ve todo aquello, digo, mira, aquí me voy a enriquecer. Y Luis Carrero, tengo un hermano suyo que era, no sé, hacía negocios con él.
y toda esa gente que había ahí, los administradores coloniales, el sindicato maderero, el sindicato de cooperativa del campo, todos trabajaron para él. Yo no creo que Franco, bueno, Franco estaba viejo, Franco estaba con sus cosas, pero el que realmente era el dueño de Guinea fue Luis Carrero Blanco. Y Luis Carrero Blanco, cuando las cosas le salieron mal, perdió sus intereses, mira, nos castigó. Este es el castigo que sufre Guinea, que es lo que yo le digo a los jóvenes. El que hizo todo el estrago, directamente, no indirectamente, era el señor Luis Carrero Blanco. Ese fue un tordal. Mire, el señor, por ejemplo, cuando fuimos a Guinea durante, previo a la independencia, el señor que era el comisario general, bueno, está en mi libro, no me acuerdo los nombres, pero ese señor fue un torturador en Guinea. Sí, fue un torturador en Guinea. El último comisario, después de Faustino y el otro, Francisco Núñez Rodríguez, yo creo que hubo dos. Bueno, La Torre fue el último, no lo vi, pero el otro que estuvo ahí, Suárez del Día del Río, sí nos recibió. Pero ese tío era un capitán, era un... Mató, no sé si mató mucha gente, pero era un torturador. Sí. El libro al que usted hace referencia es Guinea Ecuatorial del colonialismo español al descubrimiento del petróleo. Guinea Ecuatorial del colonialismo español al descubrimiento del petróleo. Sí, todos están ahí. Edición en castellano y edición en inglés, de hecho, del libro. Sí, lo que pasa es que yo lo hice en inglés, bueno, lo hice en inglés, sí, escribí en inglés, pero después, hay un señor que llaman el que lo hizo en castellano, se llama Sial. Sí, Sial, pues me escribió una carta, no lo conocía. Yo creo que a través de esos guineanitos, bueno, me contactó, después yo fui a Madrid y no dije a nadie, después me... Bueno, dice, mira, has escrito un libro. Entonces le digo, mire, quiero el manuscrito, leería el libro en inglés. Sí, que lo tiene. Y entonces el señor, pues dice, mira, escribe un contrato, ¿sabes? En España es como África. Te vas al Congo, yo ni leo. Firmé el contrato. Sí, el señor firmó el contrato y después hizo el libro. Sí, lo presentó en la biblioteca esta, Eugenio de Trías. Sí, no hizo propaganda y después me llamaron de Barcelona y lo presenté donde hay una chica que llaman Yolanda y se la cabré. Después lo que hizo es Rombé, el joven Rombé, lo presentó en Valencia. Oye, hubo mucha gente. Sí, ese chico es un chico que trabaja mucho. Bueno, decimos chico, es un señor un poco, pero ese sí que trabaja. No, los demás hacen mucho ruido, pero están bastante distraídos. Pero el Rombé, oye, como dicen, mira, la palabra, con la palabra, ese chico ese trabaja bien, no lo conozco muy bien, pero él trabaja muy bien. Diario Rombé. Sí, tu amigo ese, ¿cómo se llama? El Delfín. Mocache, oh, Delfín o Mocache, depende de cómo le llamen. Fenomenal. Mira, hombres con ideas no tienen medios y hombres con menos tienen ideas. Cuando yo era un señor, oye, hubiera echado la mano, pero nadie sabe, nunca es tarde. Pero ese sí que hace un trabajo. Se hizo mucha propaganda, sí, pero el libro va a misa, no sé cómo va. El libro está casi en todo el mundo. Sí, me han citado más de 10.000 universidades, donde el que no tiene el libro soy yo. Sí. Vale, entonces para entender también un poco, porque claro, digamos, en Guinea, queramos que no, pues el acceso a la cultura no era sencillo, mucho menos en esa época, aunque seguramente no ha cambiado tanto desde la época de Carrero Blanco a la actual, también hay que entender, ¿no?, las élites que más o menos se podían formar, como usted, ¿no? Ahí dentro de lo que era la estructura colonial española había una infraestructura que era en Banapá, que era un seminario. Sí. Sí, sí. Bueno, lo que pasa, yo no tengo mucha formación religiosa, porque me acuerdo un cura que llaman Antonio Gilguerán. Sí, era amigo de mi padre. No sé qué amistad, pero sí, era amigo de mi padre. Y ese señor, pues, hizo que yo fuera al seminario. Sí, me decía, oye, mire, te vamos a hacer santo. Es lo que decía mi padre, según me entero. Entonces, hizo que yo fuera a la curia. Pero yo no tenía una buena formación.
Bueno, digo religiosa, ¿no? Yo fui a Ramón y Cajal. ¿Me entiendes? Como le llaman en Pichi, Macarascú, la escuela de... Los primeros profesionales pasaron por Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal. Y yo estuve en Ramón y Cajal. De Ramón y Cajal un poquitín estuve en Río Benito, después yo fui al seminario por este cura. Sí, ese cura. Y estuve ahí 3 años. Fue en el año 53, estuve del 53 al 56, después salí. Si no... Pero me quedé tanto tiempo porque era un pianista. Sí, me gustaba la música, tocaba música de Bach, Beethoven, Gluck y toda esa gente. Sí, sí, yo sí me quedé tanto tiempo, pero no me gustó, yo salí. Y de ahí, pues me fui a Gabón, iba a ir a España, pero me detuvieron, no sé por qué, me faltaban documentos. O yo me olvidé de un documento en la administración, en el gobierno. Y después me mosqué, me fui a Gabón. De Gabón, pues encontré al hermano y... Y a la lucha, sí, en los países, como decía yo cuando era joven, los países libres. Ahí conocí mucha gente. Sí, sí. Cuando habla de su hermano se refiere a Atanasio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hermano, half, como dice aquí, half brother. Hermano de padre, nada más. Pero era hermano porque yo era su secretario. Nadie le conocía. Yo soy el que le conocía, porque el señor ese, en 1948, no, 46, creo, si yo vivía en la calle, sí, porque mi padre tuvo un matrimonio fatal, y a su familia no me gustaba esa gente. El señor vino ahí con un cura que mataron, que mató ese señorito en Guema. José, son, eran maestros de la misión, sí, porque cuando en Vanapá, mira, si tú no tienes buena conducta, te castigan, y tú te vas como maestro en una de las misiones. Si lo castigaron, no tomaban clases, entonces ahí vino y digo, hey, tu hermano, yo no quiero saber nada de esa gente. Entonces me llevó, yo tenía 8 años, me llevó a Santa Isabel y me dejó donde su tío, nuestro tío, se llama Esteban Sánchez Seco. Mire, una persona muy importante en la historia de la independencia de Guinea, don Esteban. Entonces... Él estuvo ahí, le crió, me crió, el monseñor lo mismo, porque era un primo, un monseñor lo crió, el monseñor. Y después yo, si él se oye, es un señor de verdad, un señor. Pues así fui a la curia, estuve 3 años. Bueno, porque yo fui, entré en un domingo, viernes, el domingo me echaron, sí. Sí, me echaron, no, porque yo de la casa de mi tío traje chorizo y tal, todo está en el libro. Lea el libro y yo menciono eso en el libro. Sí, esa anécdota está mencionada. Sí, en el libro. Sí, además, mira, tú sabes, en el seminario tenías que confesarte, tenías que comulgar y tal, y yo echaba tacos. Sí, echaba tacos. Y... yo no era la persona apropiada para allá, pero después la música, sí, me quedé ahí porque era un músico. Bueno, dicen, yo era un buen músico, pero mire, ese señorito que fue también obispo, Ildefonso, es un primo mío materno, sí, era un músico. Y después el padre de Teo, pues era Bach, sí, el padre de los mejores músicos, el padre Teo, y después este Rafael Evite, ¿no? Y mi compañero, esos son músicos que tocaban bien. Tocaba muy bien. Y yo creo que tocaba bastante bien. Yo gané un premio en Gabón. La gente de Gabón no... Es lo bueno, mira, a pesar de todas las torturas y tal, pero Guinea era un país civilizado. Bueno, la poca gente que había era gente civilizada. Porque no había discriminación educacional, no. Y los curas hicieron un buen trabajo. Los curas, esos que vienen de Segovia, la gente culta. No creo que sabía mucho, pero en cuanto a la cultura la tenían. Este padre, ¿cómo llaman? Francisco Pérez, que era un gran músico. Tuvo un doctorado en el conservatorio de París. Era un buen músico. Y yo le seguía. Y cuando yo tenía 13 años, dice, mire, tú estás tocando para ti, te voy a enseñar cómo se toca. Sí, sí. Lo de Gabón lo hablaremos más adelante porque básicamente usted llega a Estados Unidos gracias a una beca que le dan la Embajada de Estados Unidos. Bueno, primero, yo voy a Gabón. Ah, bueno, lo de Gabón, lo de que esto, el, bueno,
ellos no saben lo que es un golpe de mano, digo, pues estar, dicen cualquier tontería. Bueno, sí, sí. Bueno, yo creo que eso me va a preguntar, ¿no? Del golpe de, según ellos, golpe de Estado. Sí, no. Bueno, eso iba más adelante, pero sí, vamos, básicamente, o sea, lo que es cuando fallece, bueno, fallece, cuando matan a Atanasio y también matan a su compañero, que ahora no me acuerdo exactamente del nombre. Saturnino y Bongo y Yanga, sí. Sí, sí. Que mueren con 20 días de diferencia. Sí, yo creo. Bueno, yo no estuve ahí. Mira, bueno, nosotros vamos a Guinea para ayudar al partido. Bueno, todo eso está en el libro. Ahora, Saturnino muere el 5 de marzo. Sí, en el supuesto, entre comillas, golpe de mano. Saturnino lo matan, pero a palos. Lo mataron, pero mal. Lo mataron muy mal. Y Atanasio vivió, yo creo que Atanasio fue, le ejecutaron el día 27 de marzo, por ahí. Sí, 26 pone aquí, en Wikipedia. Sí, no estuve ahí, pero parece que sí. Bueno, sí, para poner todo en contexto, estábamos hablando del momento en que usted, de la mano de Atanasio Ndongo, su medio hermano, se une al Monalige. Claro, habría que explicar qué es el Monalige. Bueno, quiere decir que, mira, la gente, primero, antes de todo eso, hay unas cosas que habría que tener en cuenta. Primero, bueno, viajan, espera, déjeme mirar un poquitín. Sí. Mira, viajan a, espera un segundo, donde tengo unas notas por aquí. Espera un ratico. Espera. Mira, viajan a, bueno, se preparaba un viaje de tres ministros a Guinea. Sí, entre ellos estaba Alberto Martín Artajo, Luis Carrero Blanco y José Díaz de Villegas. No sé, para ver cómo estaba aquello. Entonces llegan a Santa Isabel. Bueno, de Santa Isabel van a Río Muni. Sí, van a Río Muni. Bueno, eso ya la gente, y lo digo, los cómplices de reunión ya sabían todo eso. Entonces van a Río Muni y cuando llegan a Río Muni en 1947, pues se visitan a Micomicén, donde este capitán Ayala mató mucha gente, sí, muchos, hasta infantes. Bueno, entonces se escribe una carta, pues estaba este Martín asistente, había uno, Felipe Aseco, y le llamaban Marcelo Asistencia, Felipe Aseco y el otro señor, ¿cómo es que? Mañana, un tal Mañana, se le escribe una carta, bueno, detallando todos los atropellos que hacían los administradores coloniales. Oye, nadie conocía. ¿Y qué? ¿Cómo ha llegado esa carta? ¿Cómo? Y entonces, la gente, todos los que estuvieron ahí en Micomicén, pues ellos fueron detenidos, fueron a Nubón. ¿Sabes? A Nubón era una cárcel que creó José Martínez, el director de la cárcel modelo de Madrid. Sí, a Nubón. Te vas a Nubón, mira, la gente a celebrar misa de difuntos. Sí, el que menos duraba ahí era de 5 a 10 años. Sí, y otros murieron allí sin dejar rastro. Sí, entonces, después de eso, pues hay un otro evento muy importante porque los estudiantes de Banapá, en 1951, se rebelan contra sus superiores, todos detenidos en la cárcel. Entonces, Atanasio se escapa a Gabón con su compañero Joaquín, que todo está en el libro, y quisieron otra vez continuar sus estudios, pero entran otra vez en el seminario ahí, pero el obispo de Santa Isabel escribe a su homólogo de Libreville, y después los echan otra vez. No, ni siquiera entraron. Y entonces Atanasio se va y se ingresa en el ejército francés. Sí, estuvo en la escuela que tenían ahí de Ginegales, en Brazzaville. De Brazzaville, pues mira, a las guerras, eres militar, y justamente durante las guerras de la independencia estuve en Vietnam, Estuve en Indochina, estuve en Camerún, en Chad, en todo eso. Pero no. Entonces, cuando termina su tiempo de militar, llega Gabón ya era independiente, entre comillas. Y entonces, bueno, salía con la hija de León, Añez. Sí. Y todo eso yo estaba. No me lo contaron, yo estaba. Y entonces tienen una hija,
Pero entonces León le apreció tanto que lo metió en casa. Sí, lo mismo el hombre en Zancos, pues que está en Zancos, que estuvo en Gabón, también otro que tal. Pero entonces Atanasio le dijo, mira, yo no soy de aquí. Y continuó después que de todo eso, ¿qué pasa? Bueno, pasa una cosa porque él viajó clandestinamente a dónde, a esto, a Guinea. Sí, viajó clandestinamente a Guinea y después, en la noche del 10 de junio de 1959, pues se tiene una reunión. Sí, yo era joven, era más joven, estuve ahí y en esta reunión estaba, bueno, Atanasio estuvo un tal que llaman Agustín Viván, y justamente hay un médico que yo vi en Madrid, si su padre era Agustín Viván, sí, no, se llama Miguel Aló, su padre estaba Agustín Viván, Miguel Aló, Eduardo Macambo, Rafael Lamasosima y otro que llamamos Ramón Elay, bueno, yo era un niño, y entonces se forma en el lugar que llaman Barrio Madrid, de Puerto Iradier, Cogo, se forma el Monalige. Esto tras la muerte de Acacio Mañé y Enrique Mbó. Sí, Enrique Mbó, Acacio Mañé era un señor de un poco adinerado, bueno, en términos de África y de España, era un señor adinerado. Enrique Mbó era amigo de papá Ebuca, Samuel, de padre Samuel Ebuca, y entonces lo habían asesinado. Entonces se forma el Monalige aquella noche. Sí, se forma el Monalige, y eso fue el 10 de junio de 1959. Entonces yo estando en Gabón, ayudando al hermano y tal, y así seguimos con eso. Después de eso, en el 62, pues le ayudó su, digamos, padrastro o padrino, y se vino a Naciones Unidas. Trajo al catequista, este Bonifacio, y este Jesús Alfonso. Yo los conocí. Yo le dije, mira, oye, hermano, pero ¿tú conoces a gente? Dice, mira, son los que representan el país. Sí, trajo a Bonifacio de consejero, a Jesús Alfonso yo no, pero es un embustero. Yo lo conocía en Santa Isabel como embustero. Bueno, no como embustero, yo lo vi en Librevilla. Y también trajo a Ramón Itanguino de Lambani, de Corisco. Ese sí que tenía formación. Y pidió la independencia el 6 de diciembre, en la 1400 y pico de la reunión de Naciones Unidas. Es el que pidió la independencia. Sí, el resto es cuento chino. Es Acacio. Un invento de él. Atanasio sí. Pidió la independencia central de Guinea, sí. Y Acacio fue, sí, digamos, quien coge lo que era la Cruzada Acacio, Nacional de Liberación y la convierte en Monalige. No, todos eran miembros, tanto Enrique Mbó como Acacio Mañé, ellos trabajaban para el país, no tenían siglas. Ahora los han hecho líderes para la independencia. No, Acacio Mañé, Enrique Mbó no llegó. Mira, no llegó. Fuera de Camerún no fue, se fue a Camerún, mira, tenía un poquitín de dinero, pues ahí le dieron una somanta y después se vino. Oye, su mismo se vino, cuando se vino, bueno, yo estaba en Madrid, están haciendo una historia y nosotros creíamos que se ahogó porque no sabía nadar, pero no, lo que pasa es que le dieron otra paliza y lo echaron al río, así, porque esto me lo dijo. Pero una gente que yo di un nombre, un día, estaban grabando y así pasó. Ahora este señor Acacio Mañé, pues eso lo mató el gobernador. Llevaron ahí la Guardia Civil, el teniente Campos le dio una llave. Lo pegaron, le dieron una llave y después lo echaron al mar. Sí, unos días después, pues la gente de Bata, en las orillas, encontraron un cadáver de ese carcomido. Sí, yo no, eso es lo que pasó. Y entonces se forma el Monalige. Si se forma el Monalige, sí, entonces empezaron a entrar los exiliados, bueno, a la parte de Gabón y otros a Camerún. Y fíjate, mire, por ejemplo, dicen IPRG, la IFG. No, no, eso es una cosa que se formó en Camerún estando ahí. Y después cogen a ese señor José Pérez de Pota, que era funcionario del gobierno. Crean todo eso, lo nombran presidente de eso. Tiene un señor ya viejo, bueno, viejo de África, es como tenían, eso es, yo tengo 81 años, pero es como si una persona de ciento y pico de años. Sí, todo eso yo estaba. En cambio, yo estuve ahí presente.
Y entonces, porque 6 días después que Atanasio pide la independencia, Camerún también mandó su delegación. Pero el pretexto, el artículo 3 de los estatutos de la IRGE, es una vez independiente, venga, anexión de Camerún. Sí, entonces la gente de la isla llega y ¿qué es eso? Bueno. Claro, para la gente que no conoce la política guineana de la época, digamos, básicamente al principio había dos partidos, que era la IPG, la Idea Popular, creo que era de Guinea Ecuatorial, y el Monalige. La Idea Popular obviamente estaba respaldada por el Camerún, precisamente por esa cláusula que usted dice, que querían la independencia de España, pero para sumarse al Camerún. La IPGE la creó Camerún. Porque toda esa gente que vino de Beijing y mi comisión, la gente que estaba en el Nambam, que yo estuve ahí, estuve también en la cárcel ahí. Toda esa gente que estaba ahí, era gente gente analfabeta. Entonces, Camerún, como son de la misma tribu, del mismo grupo étnico, sí. Venga, en Verostán, que era la universidad, era el director de Asuntos Exteriores, el ministro de Asuntos Exteriores de Yaoundé. Y después estaba el otro, había un guineano ahí, que llaman, ¿cómo se llama? Clemente Ateba. Ese señor creció en Camerún. Oye, cuando nosotros llegamos allá, oye, si tú no hablabas fan, olvídate. ¿Me entiendes? Todo el, bueno, por poco no se pillan. Está el doctor Eugenio, que mira, tú no oyes su nombre, pero el doctor Eugenio, en Cogo, que está por ahí en León, él estuvo ahí, estuvo en la cárcel. A otros chicos, un compañero suyo, lo mataron. A mí, como yo era un poco ligero, tuvimos que escaparnos, José Loeri, tuvimos que escaparnos de Ambam. Quiere decir que todo eso que cuentan es cuento de ellos. Afortunadamente yo todavía tengo los archivos del partido. Afortunadamente. Si no, no se sabría nada de la historia de Guinea, no. Cuando usted dice que estuvo en la cárcel, ¿se refiere a la cárcel guineana de la época española o en Camerún? Estuve en la cárcel en Guinea, bueno, 2 veces. Pero una vez un par de meses, otra vez yo creo que 2 días en un calabozo. Bueno, eso fue porque yo me olvidé un documento en el gobierno. Pero en la otra cárcel sí que me dieron duro, sí. Y por nada. Entonces, un hermano de mi madre... Pero mire, eso no, yo no quiero contar las torturas porque el hombre animal es así. ¿Me entiendes? El león quiere comer al antílope. Eso es cosa natural. No que, bueno, estamos en tiempos, el animal en el bosque, ¿me entiendes? Tiene reacciones animales. Pero el hombre es un hombre. Ya no se trata así al prójimo. Es lo que estamos diciendo. Pero si mira por ejemplo, los europeos. Yo le digo a la gente, yo le digo a los jóvenes, no, cuidado. Incluso le digo a Delfín, no, tú tienes tu trabajo y punto. Donde hay discriminación racial, bueno, en África, oye, en África, una persona del norte, una chica de Río Benín no se casó con una persona del norte. Y todos son complejos. Aquí mismo en Estados Unidos, hay discriminación porque hay complejos. El hombre que no está formado tiene complejos. Y toda la gente que tiene complejos son asesinos, matan, porque tienen el estatuto. Yo le digo, mire, el verdadero español que vino, no, a ella no le importa. No, ese señor vive bien. No quiere vivir en África. Y el señor de África, como decía yo cuando era joven y salía a la televisión, a veces yo digo, mire, cuando el señor que estaba en Guinea o en África, oye, el señor, el administrador colonial, ese señor tenía su mujer en Europa y 40 concubinas. Vivía bien, un coche que no podía comprarlo, compraba, tenía coche, tenía un marmitón, yo qué sé, un cocinero, un lavandero. Y ese señor vivió, pero en España era don nadie, en Francia era don nadie. Y de facto, los que tratan con el gobierno de Guinea que no es un país, esos son gente que no tiene nada. Un señor español o francés no se va a meter en África, acerque. ¿Eh? Para que le coman los mosquitos, acerque. Y de facto en el libro, cuando llegaron los españoles, dijeron que pues, es un lugar inhabitable para el hombre europeo. Así. Y son gente, mira, sí, yo lo vi, mire, ustedes que saben mucho, pero mira, Calígula fue un donadie. Nerón fue un donadie. Adolf Hitler fue un donadie.
pero esa gente para mostrar que tienen poder, como dice, el hombre bajo lo hace, bueno, decía este Núñez, aquí yo soy bajito, pero aquí yo me impongo. ¿Pero quién es Francisco Núñez en España? No, hombre, no. Que en España hay gente preparada y muy preparada. Están, bueno, son ellos, pero no. El español no se va a meter a ir al Congo, ¿a hacer qué? Mira, lo yanqui me pregunta, pero tú, Adolfo, mira, profesor, yo no sé, tú te vas a ir a África. Digo, mire, la jungla de una es la mejor. Pero realmente yo no puedo vivir en el Congo, ni puedo vivir en España, no. Porque en España, mira, yo soy pobre, pero honrado. Pero lo que yo vivo aquí, en este pequeño agujero, yo vivo mejor que la gente en España. Yo no digo todo, yo creo que sí. Yo vivo mejor que la gente en Francia. Yo no puedo llevar a mis nietas a Francia, no. Se mueren de susto. Porque hay una diferencia enorme. Una diferencia enorme entre Francia, París y Nueva York. No, no, es que la verdad duele, pero así es. La verdad duele, como así es. Y digamos, este régimen que permitía que donadies de España se convirtieran en gente adinerada, adinerada como mínimo que vivía como nunca había podido vivir en la península, digamos jamás. Que eso empieza a caer a partir del 64 con el régimen autónomo. Mira, es el principio del fin para la colonización española. Fíjese, mira, fíjese, el régimen autónomo, sí, cuando Atanasio regresa a África y después se decide que no hay que ir a Camerún, porque ahí hay la mayor concentración de refugiados, es en Camerún. Entonces Atanasio se fue a Camerún. Sí, yo ya estaba ahí, esta vez se fue a Camerún y encontró toda esa chusma de mis paisanos. Oye, oye, ¿me entiendes? Entonces el señor Bonifacio Sequeira en Gabón, mira, he leído cosas que no, que tú eres León, va, pues si León va, ¿quién es Bonifacio para tratar? ¿Quién era Bonifacio para tratar con León va? No. León va, malo bien era presidente de una república con los franceses. Pues lo que sí que la realidad es que él escribió una carta a Faustino Ruiz, Francisco Niño Rodríguez. Que Atanasio me ha metido en un jaleo, que yo no voy a estar en la, por favor, quiero regresar a mi pueblo. Son cartas que él hizo. Y después, como era un catequista, los curas vinieron a coger en la frontera, o sea, en el que viene el nombre de David. Sí. Y después, como hasta los chicos de ahora, cuando tú viajas a América, regresa y eres un líder. Sí, sí. Hasta hay un tío, no sé, no quiero nombrarlo, un señor que vino aquí y está en el ABC, ¿eh? Ese señor vino que no, y además dijo que se entrevistó con Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos. No, por favor. Mira, el presidente de Francia para entrar en la Casa Blanca tiene que pasar negociaciones de no menos de 3 o 4 años. El presidente de Francia, y Francia es un país organizado. Pero un señorito guineano, son embustes, ahí se quemó. Y después que Clinton le prometió un portaaviones para ir a echar a su amigo. No, por favor, no. No, no es cierto. Y es donde, en esta distracción viven. Yo le digo, y en esta distracción viven. Y un señor que dice, que es vicepresidente, presidente de su mundito, dice dice que la gente estudiada, son ideas importadas. Un presidente de una república, por favor, ni el presidente de Santo Tomé puede decir eso. Santo Tomé es un puntico, pero ahí la gente está mucho más organizada, hay gente más estudiada, hay gente más, ¿me entiendes? No creen el cuento que Adolfo se muere y va a venir su espíritu, eso no existe. Eso es cosa de oscurantismo, porque va a mirar a Morimó y no sé qué, no. Volviendo al 64, digamos, ahí lo que ocurre es que Bonifacio consigue, bueno, consigue el poder con el, bueno, digamos... Bonifacio, como había estado en Naciones Unidas, aunque de ayudante o consejero, no sé por qué el consejero no podía aconsejar nada. Bueno, Bonifacio se viene y lo hacen presidente de la autonomía. Lo hacen. No, ahí no. Lo hacen presidente. Y fíjate lo curioso, es que hacen a Bonifacio presidente de la República de la Autonomía, y a Enrique Gori Molubera, abogado, lo hacen ordenanza.
ahí las cosas empiezan mal. E investigando, me digo a mi viejo, mi padre, antes de que lo hicieran dormir, dice, lo que Carrero hace, cuando llega la autonomía, entonces reúne a todos los jefes de pueblo. Gente que, lo mire, lo mucho que podían hacer es, igual muchos no leían, los interiores no sabían leer ni escribir, tenían que pegar su firma con una tinta, con su dedo. Lo dice, mire, vosotros vais a organizaros. ¿Me entiendes? Y el que gana durante las pequeñas elecciones tribales es el presidente de la República. Fíjate, Carrero Blanco. Quiero decir, a los negros de África, esos son animales. Sí, sí, esto es. Y un señor, ¿y qué formación tenía Carrero Blanco? Por favor, que diga eso. Yo no sé qué formación tenía. Yo no sé. Yo no lo sé. Era un militar. Militar de la guerra de las escaramuzas del 36. Perdone que yo diga eso, pero así fue. Dice que los negros, los jefes de pueblo se organicen. Por favor. Después, cuando aquello no salió, venga, Bonifacio, ya está en Naciones Unidas. Y Enrique Gore lo hacen en ordenanza. Así pasó. Y volvamos. Así pasa hoy en día. Sí. Volvamos a lo de Naciones Unidas, porque claro, usted también estuvo en Naciones Unidas con la delegación del Moralige. De hecho, ahí me puede contar. Yo llego aquí. Mira, yo llego del Congo. Voy a la Universidad de Rochester. Entonces, la gente de Suiza, mira, Adolfo, mira, tú estás ahí, gracias a Dios. Entonces, represento al partido aquí. Entonces, tuve que salir cuando salgo de Rochester, entonces yo en Nueva York, yo tenía un poco más de libertad. Entonces, yo me fui al Department of Education and Cultural Affairs, Departamento de Educación y Estudios Culturales. Entonces yo pido becas para los estudiantes de Guinea. Sí, porque daban becas a todo el mundo. Bueno, es un programa que hizo el presidente Kennedy. Entonces nos dan becas. Entonces, venga, España, Emiliano Eguale y toda esa gente, bueno, Evita, tú vete a representar, que es el único grupo estudiantil que respaldó al Moralige. Quiere decir, estaba Emiliano Eguale, estaba Agustín Estuvo Machele, estuvo Jesús Don Buendi y estuvo Rafael Evita. Rafael Evita dice, mira, yo estoy aquí, yo voy. Lo mandaron, llegó mi compañero José Luis Ricombá, ¿sí? De España vino aquí, después llegó Tomás Mbuemangongo Malango, que estuvo en Barcelona, llegó aquí, después llegó el hermano de ese Donato, se llama Jesús Don Minán, otro que tal, un embustero, le cortaron la cabeza. Pero de todos ellos, él no estuvo en Naciones Unidas. Bueno, estaba estudiando, después regresó con su gente y entonces entre Saturnino y Bongo, cuando vino Saturnino y Bongo, oye, ese señor, oye, qué inteligente. Mira, yo le digo, fuera de su preparación periodística, ese señor era un líder, un señor, mira, que hablaba, pero tenía una formación sólida, una buena formación, era un líder. Y ese, pues, yo lo vi, digo, mira, tú vas a ser el spokesman, el spokesman de Moralige. Mira ese señor cuando hablaba castellano en Naciones Unidas, pero con tesis, es un tipo, pero muy preparado, sí, muy preparado el señor Saturnino y Bongo Yanga. Y entonces, a todo eso, mire, le dábamos duro a España y después a Atanasio, que estaba en Argelia, yo le dije, hermano, tú déjate de todo eso, ven aquí. Él también se vino. Entonces se vino, pues estaba, bueno, Saturnino y el resto, Mariano, estaban en Lincoln University, soy la USA en Pennsylvania, estaban ahí. Después Saturnino me pidió que quería venir aquí, digo, vete aquí, ven a Nueva York. Sí, entonces Mbuemangongo también estaba en Pennsylvania, vino ahí. Después Mariano se quedó en Washington, Evita se fue a Harvard University. Sí, tuvo otro grado en economía, sí, es lo que estudió. Mariano, yo creo que estudió donde hay una escuela en Washington, se llaman, no sé, una pequeña universidad ahora, no me acuerdo. Sí, entonces José Lueri se graduó en American University. Sí, esto, Saturnino se graduó, bueno, Saturnino no se graduó, sí, porque poco tiempo no completó, después fue a Guinea. Pero él estaba en, aquí mismo, en los dos pasos de donde estoy, en Fordham University, sí, es una escuela de jesuitas. Sí, pero sí, estuvo ahí cogiendo cursos. Atanasio estuvo en Georgetown, pero tampoco cogió un grado. Pero era gente formada. Pero Atanasio sí que era formado, vivió todos los procesos de independencia. Es el que tenía la formación política. Sí, de formación política.
Y así, y este Santurrino tenía una formación de periodista, pero un tipo, si se grabó vivo, pero aquí no, pero allá en España sí. Pero fuera mucha gente se gradúa, pero ese tío era una persona muy preparada. Muy, muy. Mira, fue un, como decimos, no sé, en inglés lo dicen, pues, outfit. Tiene un outfit del Mona Lisa. Sí, una persona muy. Sí, y bueno, José Luis y yo teníamos mucha experiencia de los países, bueno, en el exilio. Y así, pues, se consiguió la independencia. Mire, más que eso, nosotros, porque estábamos siempre en contacto con OLU, African Liberation Committee, la Unidad Africana, sí, nos aconsejaron de escoger la dos. Sí, sí, así le burlamos un poco a Castilla, porque Castilla nos apreciaba bastante. Y entonces, en la reunión del 7 de julio de 1968, pues nosotros nos sentamos y dijimos, mira, vamos a cogerlo en la independencia el 12 de octubre. Y la firman los seis, nosotros y Atanasio. Todo el cuento chino, yo creo que está en el libro también, tiene un documento, que firmamos el 12 de octubre. Así se pudo soltar los cambios. Bueno, entonces, cuando, después de todo eso, cuando Castilla tenía su cosa y Carrero tenía lo suyo, pues las cosas le salieron mal. Digo, vamos a castigar. Pero Carrero, digo, vamos a castigar. Sí, así. Pero el 12 de octubre lo firmamos nosotros. Sí, antes de eso, Saturnino y Atanasio, digamos, no sé si fue en las Naciones Unidas, es cuando crean el himno nacional de Guinea y también la bandera, ¿puede ser? Mira, todo eso es cuento chino. Sí. Vale, vale. El himno nacional, sí, cuando estábamos en Guinea, cuando fuimos a la convención, antes de la convención, nosotros se compuso el himno nacional. Sí, Atanasio lo compuso, le ayudaba a Saturnino y después, a ver, mirar cómo suena esta estrofa. Oye, nosotros ya no conocemos métrica, ¿cómo suena esto? Venga, entre eso, después, entre nosotros, los seis o siete, pues se hizo eso. Bueno, sí, fue ayer Atanasio, se hizo eso. Entonces, se cantó por vez primera en la Escuela Superior, en la Escuela Superior Indígena Santo Tomás de Aquino, que era donde tuvo lugar la Convención Nacional del Partido. Sí, empezar a enseñar a la gente, sí, el himno, la bandera, lo mismo. Ahora la bandera, el escudo, porque había un viejo, el padre del carpintero Gustavo Evita, que llamaba Raimundo Evita Macachi. Sí, apunta bien ese nombre, Raimundo. Es que todo eso, mire, otra gente lucha y otra gente viene a hacer el indio. Raimundo Evita Macachi, que es el padre de Leoncio Evita, Rafael Evita y todo su ejército. Es el señor. Siempre se iba de cárcel en cárcel, le metían en la cárcel. ¿Por qué? Porque él preguntaba, ¿por qué a los guineanos los españoles los hacen emanciparos? Venga a la cárcel. El viejo Macachi dijo, el día que lleguéis a ser independientes, eso, y nadie lo sabe, pero yo lo sé. Él dijo, el día que hacéis el escudo y la bandera, acordaros de donde se sentaron el rey Boncoro, Ucambala, y el jefe Nguase, mi abuelo, se sentaron debajo de una ceiba. Y eso, el Mona Lisa retuvo esta idea, lo pintó Gaspar Gomán. Todo está en el libro. Ahora, esos señores que están ahí, ¿quién hizo la bandera? No se sabe. ¿Quién hizo el escudo? No se sabe. ¿Quién hizo el himno nacional? Yo creo que tienen que cambiarlo y cantarlo, no sé, en fan o en combe, yo qué sé. Nosotros hicimos la bandera, el himno nacional y el escudo y la bandera y la lucha. El resto no hizo nada, cero. Vale, entonces eso es en aquellas primeras reuniones en Naciones Unidas, o sea, usted... En Naciones Unidas, sí. Escucha bien, en Naciones Unidas no se hizo el himno, todo se hizo en Guinea. Vale, vale. Cuando estuvimos en Guinea se compuso el himno nacional, lo compuso Atanasio. Sí, sí, sí. Pues venga, mira, aquí entonces me entero que un español también lo hay, yo no sé. Pero esta gente son, yo qué sé... Atanasio hizo el himno nacional. Pidió la independencia el 6 de diciembre de 1962. Compuso la... Bueno, si miras las fechas en la Convención Nacional, cuando se hizo, miren, dos o tres noches. Mira, eso es así, eso es así. Ayudaron por Saturnino y el resto y así. Es lo que se hizo.
no lo hizo ni un español, ni un chino, ni un ndonguema, ni nada de eso. No. Y sobre, digamos, la época de Naciones Unidas, usted participa porque ya vivía en Estados Unidos, por aquella beca que le dan como pianista en Gabón. El primer de Guinea Ecuatorial, o Guinea Española Ecuatorial, que llega a Estados Unidos. Soy el primer y que trajo, bueno, que hizo, no les trajo a nadie, que causó la llegada a Estados Unidos de Saturnino, Tomar Mbumangongo, Malango, Mariano Mansumi, pues Rafael Evita y José Luis Ricomba. Soy yo el que causó esta acción. Y antes de que ellos vinieran, yo era el representante del partido aquí, desde 1964. Yo llegué aquí el 3 de junio de 1964. Yo era el representante oficial del partido aquí. Yo no me nombré, no. Me dijeron, tú como estás ahí, representa el partido. Entonces, como no podía hacerlo solo, siempre trabajamos en equipo. Y entonces llegaron los saturninos, tal, y conjuntamente hicimos el trabajo. Y antes de la independencia, hicimos el trabajo. Íbamos a Naciones Unidas, al Comité de los 24, a dialogar, a discutir. Íbamos todos a discutir. Yo era el representante oficial. Después de eso, después Evita. Bueno, Evita y yo éramos los representantes, pero Evita llegó después, años después. Entonces, Rafael Evita y yo representábamos el partido aquí. Y entonces, cuando llegan los demás, además yo les dije, mira, oye, ese es un outset del partido. Venga, Saturnino, tú vas a hacer el... Así mismo, tú vas a ser, tú que hablas castellano, tú vas a hacer el spokesman, Saturnino y Bongo y Yanga. ¿Entiendes? Entonces, Evita, tú eres mayor, oye, tú eres jefe. Y el resto, ayudar. Entonces dijo al hermano, mire, tú déjate de Argelia y todas sus cosas de ahí. Ven aquí. Y él vino, bueno, un año antes de la independencia. No creo que estuvo un año, no creo. Sí. Ya que comenta el tema de Argelia, claro, digamos, Atanasio estuvo en mil lugares. Usted estuvo en Gabón también antes de llegar a Estados Unidos como representante del partido en Gabón. Y puede que sea en Holly que estuviera en Nigeria. Hay pocos países que yo conozco en África. Pero como decimos aquí, tres o cuatro países de bananas. Pero yo he estado en todas partes. Mira, hemos estado en Egipto, en Argelia, en Ghana. Bueno, brevemente. Pero más que nada en Nigeria. Sí, estuvimos en Nigeria, estuve en Camerún. En Camerún, Gabón, Congo, hasta Zanzíbar, pasado por Zanzíbar, en Uganda, Kenia, y en Congo. Mira, en Congo yo representaba el partido en Congo. El partido cuando, después que estuvimos en Dar es Salaam con los compañeros Cristino Istagi y Martín Pasialo, cuando fuimos allá, era Atanasio, Martín Pasialo, Cristino Istagi y yo. Después que terminamos en Dar es Salaam, que estuvimos ahí no sé cuántos meses, entonces... Y yo me dijeron, tú te vas al Congo. Atanasio se fue a Argelia y Cristino Itagi y pues, Martín Pasialo, ellos decidieron ir a Guinea. ¿Pero por qué? Se fueron a Guinea y querían ir a su pueblo. Entonces se fueron después. Cuando llegan a Guinea, Pasialo lo hacen administrador en San Carlos. Y después nombra a su compañero Itagi su secretario. Y entonces, yo no sé, yo creo que lo mataron después. Y entonces... entre días llega Cristina Itagi a Nueva York. Que él es no sé, un escribiente, un asistente de la embajada. Digo, ¿pero quién te ha nombrado? Inmediatamente, una noche se escapó y vino a mi casa. Sí, pues vino, no puedo, son padres de la independencia. Entonces de ahí se fue yo creo que a Liberia, de Liberia y se murió. Y se fue al purgatorio. Y así, yo me quedé en mi Nueva York. Bueno, ya estaba allá, era Gladstone. De estudiante graduado. Y digamos aquí lo que ocurre con usted es que, bueno, usted ya estaba en Estados Unidos, en parte, bueno, estaba usted estudiando y trabajando, pero en parte como exiliado del régimen colonial español, y cuando vienen las primeras elecciones, obviamente, después de ese resultado, usted tampoco podía volver. Mira, cuando Atanasio llega a Guinea, que fue un error, sí. Me dijo el Jaime de Pinier, dice, mire, ese señor lleva tanto tiempo aquí, va a haber un cambio, mejor que llegue. Y fue un error. Y yo le digo, mire, tú que eres político,
tú que eres político, tú me pides consejo, yo no soy político, yo soy estudiante, soy un matematician, bueno, ingeniero, yo creo que ingeniero, entonces ya era ingeniero. Digo, no, que no, y entonces se fue. Cuando se fue un error político garrafal, fue un error, yo lo dije ahí en Madrid, fue un error, no tenía que, mira, así está escrito. El hombre, yo no creo en la misa, hay una predestinación. El hombre nace, vive y tiene que morir como tiene que morir. Y fue un error, se metió con toda esta distracción que hay por ahí y se fue a la otra tumba, así. Digamos, cuando fuimos a Guinea a respaldar el partido, oye, vimos toda esa movida que tenían toda esa gente. Yo dije a mis compañeros, vámonos. Sí, le dejamos, se quedó solo. Y al quedarse solo, él no tenía dinero. Tenacio sale de aquí, solamente tenía $200. Todos los demás tenían dinero. Tenían dinero de toda la administración, de Carrero y yo qué sé. Ellos conocen su mundo. Y otra cosa es, o sea, la gente que llega a Estados Unidos en esta época, sobre todo los que vienen desde España, ¿es posible que estuvieran financiados por Trevijano, por García Trevijano? Bueno, yo no me gusta hablar de cosas que yo no sé. Pero Antonio García Trevijano y Forte era presidente de la de los socialistas. Él representaba el grupo socialista en España. Y este señor, sí, mira, era un señor que hizo mucho dinero como notario. Yo no lo conocí personalmente, pero ese tío, ¿qué es lo que hace? Mire, es un tío. Mire, cuando yo estuve en Madrid, a ese señor quería ver, pero dicen que se fue a la otra tumba. Mire, ese señor, fíjate lo que hace, y todo se creó en la conferencia constitucional, que no era conferencia constitucional ni nada. Este señor reúne a todos esos señoritos que venían de Guinea, unos don nadie, y dice: mira, cada uno vamos a formar el secretariado conjunto. Toro, venga, Macié era miembro del Monalige. Dice: tú, olvídate de todo eso. Tú vete ahí y habla a Fan, reúne el secretario conjunto y va y habla a Fan. Y el señor, porque todo su objetivo era ser presidente del gobierno en España. Pero él no podía. ¿Me entiendes? Entonces, para fastidiar a esa gente, monta una guerra, reúne a toda esa gente, que parte de ellos era de Monalige y del gobierno de Munge, de la Falange Española. Dice: tú vete ahí, tú habla a Fan, que damos dineros y tal. Él hizo mucho daño a ese señor Antonio García Trevijano y Forte. Mucho, mucho daño. Le convenció a Macié: tú vete ahí y habla a tu Fan, y tu Fan, mire, tu compañero, el catequista, fue presidente tú también. Digo, yo también puedo ser presidente, sí. Y después la dirección de Marruecos y Colombia, no estuve ahí, pero hablando con la gente, porque yo personal, yo solo decía, yo no sé nada ni soy nadie, pero yo hablo con la gente que sabe. Y no me voy a meter con todos esos señores de la calle, no. Los guardias civiles, los callejeros, eso no. Y esto la gente que sabe, me dicen lo que pasó. No será la realidad, pero muy próxima a la realidad. Entonces, y Macié estaba financiado bien por el sindicato que dice que estaba contra cargo. Cuento chino. Los administradores, se hizo unas elecciones dirigidas desde Madrid. Quiere decir, la balanza que tocó los platillos de balanza, vino de Madrid. Y él ganó las elecciones. ¿Dónde ganó las elecciones? Nada. Él no tenía partido ni formación ni nada. Le dieron dinero, habló su Fan en el Río Muni y ahí se ganó las elecciones. Sí, y todo eso continúa hasta hoy en día. Claro, entonces recapitularemos un poco. Digamos, lo que ocurre es que a partir de la independencia, tareas Naciones Unidas, etcétera, al final España tiene que aceptar la independencia, se hace, pues bueno, ¿no?, con ese gol que le marcan, entre otras cosas, por el 12 de octubre como fecha de la hispanidad, como fecha de la independencia, etcétera, y a partir de ahí lo que hacen ustedes, básicamente la gente del Monalige, es crear una constitución. Sí, sí, escribieron la constitución, sí. Y el pueblo la votó. Y entonces, digamos, a partir de aquello... La constitución que le escribió García Trevijano, aunque él negaba eso, dice que lo hizo un cubano, doctor Álvarez. No, hombre, no, el señor que escribió una cosa... Mira, se burlaban los negros de África, ese señorito. Ese señorito, yo te digo, mire, era notario en España, pero yo no sé si es notario aquí. Donde vivo yo, no creo.
Y digamos, un aventurero, punto. Sí, o sea, vamos, no. El papel de Trevijano, básicamente él quería ser el líder del Partido Socialista cuando cayese Franco. En aquel momento no se podía presentar como nada, entonces su papel era, digamos, entre comillas, ayudar a la oposición guineana para que, digamos, hubiera, cuando hubiera una Guinea independiente, esa Guinea pudiera hacer presión contra no. Franco, etc. Trevijano, nada de eso, no estaba para ayudar a Guinea, no. Él estaba para hacer dineros, punto. Y los hizo bastante. Trevijano no estaba... Además, ¿quién es García Trevijano? ¿Quién le conoce en Guinea? Digo, en Guinea no era un africano. Hombre, decía, mira, toda esa chusma de ni los quiero llamar politólogos. No, es unos politicastros. Llama a todos a Benzue y el otro y Justino y tal. Los mete, les da dineros. ¿Me entiendes? Les paga los hoteles, les paga los viajes. Pero eso, ¿dónde ocurre eso? ¿Dónde, de dónde, dónde? Ni en Gambia, ni en Nigeria, ni en Zambia, ni en Bechuanala, nada. Pues lo hizo. Dijo, mira, toda esta gente, mira, yo soy aquí el universitario, el notario. Punto. Venga, crea la Unión Bubi, la Unión Fernandina, el comisario conjunto, hasta el mundo Bosio. Yo lo conozco. Vino aquí y después quería ser vicepresidente. Bueno, después lo hicieron vicepresidente y le mataron. Así. La única persona seria que había en Guinea, dentro de Guinea, era Pastor Tornado Sicara, el presidente del Monalige. Pero, ¿por qué no le votaron? Porque él, bueno, en esta reunión yo estuve, porque él no tenía formación política. ¿Me entiendes? No tenía formación, esta gente no tenía ni idea. Aunque son mejores de los que hay ahora. No tenía ni idea. Pero es un señor de muchísimo prestigio. Yo creo que tenía que ser presidente de la República. Y después de meter a Enrique Gori, es una gente preparada. Sobre todo Enrique Gori, una persona muy preparada también, pero no conocía política. Pastor Torao sería presidente de la Asamblea Nacional, pero antes analicemos un poco las elecciones. Primero vienen lo que serían las presidenciales y había tres candidatos. El candidato de la Idea Popular de Guinea Ecuatorial, que es Messier, que ya conocemos cuál fue su trayectoria. Después estaba el partido, digamos, aquí también es interesante el papel que juega, digamos, España, porque, digamos, la Falange Española quien daba apoyo era a la Unión Nacional, que era el partido que se inspiraba precisamente en la Falange Española. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, Bonifacio. Bonifacio, que digamos ya estaba muy mayor y parece ser que llega un momento en que los propios españoles dicen que ven que no tiene mucho recorrido. Y después estaba obviamente el candidato del Monalige, que si no me equivoco, y creo que no me equivoco, era Atanasio. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó en esas elecciones? Sí, mira, lo que pasa es que por dineros, la gente que estaban... Bueno, el Munque yo no lo considero como un partido. Lo que pasó es que a cada uno de esos funcionarios del Monalige, a cada uno, venga, dinero, 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 y vosotros vas a seguir bien. Dinero. Porque un tío como Agustín Añezo Ñeñe, que era el embajador ambulante con este Justino Mbanzue y el otro, como José Barlecon. Mira, si Esteban Enzue me llamó. Esteban, yo me llamó, fui a Suiza, dice, perdóname, vio, no, perdóname, perdona tu partido, o sea, gente de Monalige, además embajador. Y a toda esa gente les dieron dineros porque no había, mire, un guineano cobraba 5,000 pesos. Eso es lo que cobraba todo el año. Un señor que era finquero le daban 5,000, un guineano no puede manejar más de 5,000 pesetas, que son $50. Cosa de carrero. Y entonces, te van a dar 80,000 pesetas, oye, eres un rey. En el país los ciegos, el torpe rey. Y entonces, las elecciones, mira, primero las elecciones las organizaron los administradores coloniales, con orden de Carrero, porque Carrero decía, a Bonifacio le tienen que votar hasta los muertos. Eso yo lo vi en Bata. Y Rafael Evita, en la escuela oficial de Bata, reúna a todos los que hacían una propaganda falsa del Monalige, porque decían de que, que Monalige es un país de comunistas. Oye, yo no conozco nada de eso. Yo he vivido toda mi vida en Estados Unidos. Llevo 58 años aquí. Y nunca había estado... A mí no me interesa todo eso de marxismo, comunismo, americanismo. Eso son cosas...
Mira, es para burlar a los pobres africanos. El africano quiere vivir bien y nada más, como viven los demás. ¿Usted vive en Valencia o en Madrid? Oye, también quiero vivir así. Cuando estuve ahí en Madrid, me decía ese de Chira, o que no, que en África había no sé qué tal, Nyerere. Yo lo conocía, Julio Nyerere, lo conocía en Nkrumah. Yo los conocí. Pero, no, por favor, es que África, yo conozco medio mundo, conozco más de 50 países. Yo te digo, el país continente africano sufre que no te puedes imaginar. Es que más sufre. Y Guinea es un caso único en la historia. Es un caso único. Y entonces, y todo eso, así es. Un masé, uno renanza. Perdona que sea renanza, igual cobraba un poquitín de dinero. Un señor, ¿dónde en Camerún? Un señor que no tiene ni partido político, ni es nadie. No es don... Yo lo... Mira, él me escribía carta. Quiero venir a Nueva York, quiero venir a Nueva York. Y después digo que estaba enfermo. Salió mal con los médicos españoles. Le dijeron, mira, yo le llevé aquí al hospital de psiquiatra. Está en mi libro. Pero yo miré a ese señor, hasta su sobrino, que era su asistente. Oye, porque entramos en un restaurante que les invité. Bueno, él nos invitó, yo creo, a comer. Después el camarero le pregunta por el tipping, propina. Dice, ¿qué es eso? Mira, cuando quiso hablar le dio una bofetada a eso. Pero, mire, es un animal. Era un animal. Es... Y llegó, mire, el médico Jaime de Piñé, porque salió mal con los americanos también, cuando yo le llegué a ese NYU, New York University School of Psychiatric School, o Psychiatric, no sé dónde, Departamento de Psiquiatría, este señor vino, salió mal con los Yankees, lo lleva a Félix de Piñé, el hermano de Jaime de Piñé, le trata y me viene a decir el médico, dice, ese señor de dónde, digo, de Guinea africano, dice, mire, ese señor llega a ser presidente, buenos días, Guinea. Así, y así pasó. Es que es increíble. Caso de... Mira, conozco casi toda África, pero es que el caso de Guinea, mire, un estado fallido. Solamente el Señor, yo no sé, Jesucristo no va a venir otra vez, pero si viniera, oye, por favor, hay que salvar ese país. Hay que salvar ese país. Claro, si es entonces... Sí, dime. Messier era el vicepresidente del gobierno autonómico, el presidente era Bonifacio, sí. Los dos se presentan, cada uno con su partido, que de hecho el de Messier estaba fuera de plazo y aún así le dejaron presentarse. El partido Munge no era un partido, sino una fórmula contra el Monalige y contra los nacionalistas. ¿Me entiendes? Entonces, para una estructura ahí les dan dineros y cuyo líder, según ellos, es este Antonio Primo de Rivera, José, ¿cómo se llama? José Antonio Primo de Rivera. No era un partido guineano, no. Era un grupo de señores, unos corruptos. ¿Me entiendes? Yo que me acuerdo, un ministro se iba a Valencia, se quedaba ahí 6 meses, en calzoncillos, y era ministro, consejero. No. Y Bonifacio, mira. Yo creo que lo único que podría hacer es firmar su nombre. Yo lo vi a Bonifacio en Gabón. Oye, Bonifacio no hablaba más que su catequesis, su catecismo y punto. Esas cosas duelen. Yo le digo, duele porque lo que pasa, lo que Luis Carrero Blanco hizo a Guinea. Mira, no digo, a pesar del colonialismo en Guinea, donde la gente sufría, pero estaba mucho más construido que Camerún. Mucho más. No voy a decir Nigeria, pero que Camerún. Como decía mi compañero Martín Paseo, dice, hay carabruma en este bosque que da gusto. Camerún era un bosque. Te vas a Yaounde y bueno, gente, pero con lepra, con sucio, pidiendo dinero. Pero no, en Guinea no había mucha cosa, pero había una acera, una carretera. Las calles tenían nombre. Te vas a Gabón, eso no existe ahí. Lo que pasó en Guinea, lo que pasa. Oh. Vale, y también por cerrar con el periodo electoral, hay una cosa que no acabo de entender y es que las presidenciales las ganan los candidatos básicamente que habían sido presidente, o sea, bueno, el que se había sido vicepresidente de la autonomía,
pero cuando vienen después, que creo que es un mes de diferencia, las elecciones a la Asamblea Nacional, gana el Monalige, empatado con el Munge, lo que es la Cámara en sí. Bueno, son cosas, pero yo le digo, mire, tanto la Conferencia Constitucional como las elecciones no fueron cosas, no hubo elecciones. Sí, hubo elecciones, mira, una cosa con tela de, ¿cómo? Telaraña de Naciones Unidas. Pero elecciones, ahí cogieron a todos los funcionarios, el pueblo estaba así, cogieron a todos los funcionarios y cogieron a ese señor Francisco Macié, venga, estaba hablando su fan, mintiendo, que habrá café, que los blancos van a, no sé, matar a los blancos, van a hacer tal. No hay que comer comida tal. El tío todas las mañanas venía chorizo y jamón de España. Así. Se compró una limusina, un Mercedes. Y, oye, ¿y a quiénes burlaron? A nosotros no. Nos iban a cepillar. Porque nosotros venimos de países de Estados Unidos. Hicimos una exhibición. No le gustó a Carrero. A Carrero no le gustó. Y después que hubo no sé qué tal, yo le digo, mire, empezaron mal. Yo, como dije yo antes, primero cogen a todos esos jefes de tribu para que eligieran. Los jefes de tribu dijeron que no sabemos nada de política. Y entonces cogen a un catequista que lo único que podía hacer es firmar su nombre, si lo podía firmar. Yo les conocí a Bonifacio en Gabón, cuando estuvo ahí unos días, después lo trae a Naciones Unidas. Yo creo que cuando llega a París, por poco se asusta. Porque no había viajado. Mira, Macié mismo, por cómo se cae de unas escaleras de Naciones Unidas. Ese señor no había visto con su cometa. Y era gente completamente atrasada. Y yo no digo que los combes eran civilizados tampoco, pero tenían un poquitín más de mira, yo digo los combes de Bata. Yo no soy de Bata. Pero esta gente de la costa y los bubitos, los bubis, no diga que yo diga bubitos, esa gente tenía más formación, más finura, más humanismo. Pero la gente que venía de arriba, el año que yo nací, cuando la gente empezaron a bajar. Pero esta gente dijeron, mira, aquí lo fan, aquí vamos a hacer lo nuestro. Pero son gente, pero yo, mire, yo he estado donde, en el interior cuando fuimos allá. Pero esta gente, mire, son más ricas que la gente de la isla. Tienen un río, vas a Río Muni, tienen ríos. Un fan no tiene, no, además no quiere venir a la isla para hacer qué. La isla, fuera del pueblo, la isla es eso. ¿Qué tienen ellos? No tienen nada. Pero ahora todos los pueblos son de fan. Oye, ¿pero qué es eso? Todos los pueblos, me lo dijeron, todos son fan. No hay ningún pueblo bubi que no son fan. ¿Pero qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Cuando debían estar en su pueblo y después descentralizar eso, meterles que mire, es increíble. Es increíble. Bueno, es un mundo muy distinto al mundo que he vivido yo. En lo referente al escenario, digamos, postelectoral, cuando Meseya es presidente, aquí sí que ocurre una cosa que yo no entiendo, o sea, que no consigo entender, que es el hecho que haya gente del Monalige que se convierten en ministros con Macías, o sea, y bueno, y al final lo acabaron pagando, ¿no? Gente como el propio Atanasio, que muere, pero él era ministro de Macías. Mira, como digo yo, Atanasio, el hermano Atanasio sale de aquí, tenía $200 en el bolsillo. Nada más. Los demás tenían miles de dólares. Y le respetaba. El señor viene ahí y después su equipo, que somos nosotros, le dejamos. Oye, ese señor, o se queda en la calle. Bueno, normal. No era una persona, vamos a decir, un abogado que puede abrir un bufete, bueno, ahí no, tampoco el abogado ahí no sirve, o un médico que puede meter una farmacia, el médico tampoco ahí no sirve. Yo me acuerdo un chico este, Wenceslao, que es médico, estudió en Francia, y médico le cerraron su oficina. Él no tenía, no era una persona de pueblo, porque en Guinea tú estudias en España y a chapear, a cortar hierbas. Sí. Entonces, ¿y qué? Y entonces dice en la conferencia, porque me dijo Chira que no, que también se acercó a España. Pero ¿cómo? ¿Tú qué vas a hacer? Todo el mundo ahí está en la conferencia. Oye, vive España, arriba Franco. ¿Tú qué vas a decir? ¿Te quedas ahí? ¿Qué vas a decir? Cuando nosotros en la conferencia, se organizó la conferencia, que nosotros la organizamos, es decir, en la conferencia constitucional, todo el mundo estaba ahí de juergas.
¿Entiendes? Ahí en Ballesta, de Juergas, todo esto tiene el comisariado conjunto. Vivía en los hoteles y con, bueno, no sé, pero es lo que me enteré. Nosotros organizamos, nosotros estábamos trabajando. Armando Balboa, Saturnino, Atanasio, pero el resto estaba de Juergas. Y venía ahí, oh, que tengo 40 mujeres, que el otro me robó tal. Oye, la conferencia de Patricio Lumumba en Congo no era gente preparada, pero estaba mucho mejor organizado. Mucho mejor. Hablaban de términos constitucionales, mientras que los que estaban ahí, toda una pandilla de aventureros pobres. Sí. Y entonces, ¿por qué gente como Saturnino, como Atanasio, digamos, en vez de hacer como usted, que se volvió a Estados Unidos, ¿por qué estuvieron con el gobierno de Macías? A pesar de que efectivamente era un riesgo para ellos, como finalmente ocurrió. Mira, no, yo no puedo responder a eso porque yo no estuve. Lo que sí que yo dije, mira, cuando vimos todas esas movidas, ayudamos al partido. Cuando vimos todas esas movidas, yo personalmente dije, mira, señor José Loeri, venga, vámonos. Ellos tienen sus cosas en las guineanas y España y tal, nosotros vámonos. Y salimos. Se quedó solo. ¿Qué es lo que va a hacer? No era una persona, no tenía una formación. Yo no digo, todo el mundo tiene formación o no formación, pero una, vamos a decir, mira, cuando yo era joven, y era lo que yo pensaba, y yo fui ingeniero aquí en Nueva York, yo podía montar una oficina y ganar dinero, ganar más dinero que todos ellos. Sí, yo podía, yo no estudié literatura, no, yo estudié ingeniería, engineering, structural engineering, donde construyen puentes y yo no sé cómo lo llamáis ahí. Yo era una persona profesional. No lo que estoy haciendo ahora mismo solamente para vivir, porque matemáticas no es una profesión. No, no es profesión, pero yo estudié ingeniería y trabajé 5 años, quizás un poco más, de ingeniero, no ingeniero de... No, con oficinas que diseñan. Amman & Whitney, Praga y Bechtel y todo. Yo trabajé con una compañía de ingenieros en la oficina y en el terreno. Y aquí, un ingeniero aquí en Estados Unidos o en los países anglófonos, son ingenieros. Un ingeniero en Francia, yo no sé, habla mucha cosa, yo no sé. No, pero el ingeniero aquí diseña una estructura. Lo que no conoce cuál es esa estructura, bueno, un engineer en training no sabe si esa estructura va a durar 1 mes, 5 años o 20 años, no. El ingeniero, yo no estudié en Europa. El ingeniero en España habla mucha matemática y yo no sé. Mire, no sé, no quiero criticar nada porque yo no lo sé. Yo hablo lo que yo sé. En el caso del hermano Atanasio Saturnino, ellos no tenían, no sé, tampoco va a ir a la finca, no es una persona de la finca, para plantar ñames y yuca y tal, no, tampoco. Entonces esos señores, los demás tenían dinero. Los demás tenían dinero. No mucho dinero tampoco. En Guinea, quien tiene 100 mil dólares tiene dinero. No, yo no hay dinero. Así sí, quien tiene 100 mil dólares en Guinea, África, de Guinea, es dinero. Y en Guinea, el único que te emplea es el gobierno. Y el gobierno es una pandilla de ladrones, aventureros, mujeriegos, todo, whiskeros, gente, sí, sí. Ah, bueno, mira. En mi declaración en la Universidad de Madrid, este de Chihira me preguntó sobre eso. De eso puedo hablar porque yo no estuve en Guinea, pero conozco la movida. Yo, mira, soy medio hermano de Atanasio y yo era su secretario, fuera de eso. Elecciones en Guinea. La constitución, digo, la conferencia constitucional, eso no fue una cosa de ellos. Las elecciones fueron lo mismo. Los administradores coloniales en Guinea, los administradores coloniales tenían órdenes de Carrero, de la Moncloa. Cogieron Naciones Unidas. Además, nosotros hicimos campaña solamente 2 días, 2 o 3 días. Primero, me duele, pero ¿qué voy a decir? Le llevan a Atanasio, lo llaman, me dijo Jaime de Pinilla, mire, ese señor tiene que ir a Guinea. Fue un error. Yo le pregunté, dice, ¿y tú qué piensas?
Digo, mira, tú eres el político, pero fue un error. Pero errores no se cometen en política. Va a Guinea y Macías, que era un hincha, lo deja en su casa, estaba mirando todo lo que hacía, lo destruyen, así, lo destruyen, y después llega en un momento que él no tenía dinero. Cuando Atanasio sale de aquí tenía $200. ¿Qué son $200? Nada. Los demás tenían dinero. ¿Quién? Bonifacio tenía dinero, del sindicato maderero. El otro, los colonialistas, Luis Muñoz Grandes, ese señor Macié. Macié trabajó con la administración durante 25 años. Todo lo que hacía, hablaba afán. ¿Me entiendes? Hablaba afán. Bueno, no es nada. Pero ese señor burló a todos y al burlar a todos dice que ganó las elecciones. Nada. No las ganó. Si las ganó, bueno, porque Carrero quiso, bueno, más que Carrero. Mire, ellos en política africana, como dije yo en la universidad, política africana y política europea son dos cosas muy distintas. En África es África, África central. Y ahora bien, se queda en una situación, en un callejón sin salida. Por eso yo, mire, José Loera y yo, que teníamos mucha más experiencia, que habíamos estado en Camerún, habíamos en Nigeria, en todos esos lugares, mire, dijimos, yo personalmente, yo dije, mira, hay que dejarle a este señor porque él está en su movida. Mire, si es Atanasio que había pasado aquí en América, yo le dije, deja a Argelia y ven aquí. Cuando llegan las elecciones, Atanasio dice, goodbye, se viene a América. Otro gallo cantaría, pero se quedó solito, le traicionó a la gente que estaba con él allá y Macías gana las elecciones. Pero por favor, ¿qué va a ganar las elecciones? Ese señor te va a matar, después abraza. Así, mire, antes de que él fuese ejecutado, yo escribí una carta que se le dio en la radio. Yo te digo, mire, te acordarás de mí, hermano, cuando esté camino a la tumba. Él no debía hacer eso. No debía votar ni a Bonifacio. Bonifacio, ¿quién conoce a Bonifacio políticamente hablando en África? Atanasio, que tenía contactos con todos los mundos políticos africanos. ¿Quién conocía a Macié? Y este Macié, Francisco Macié, yo lo conocí, me escribía cartas. Quiero venir a América, quiero venir a América. Él ve mi libro, lo ves ahí. No, que estoy enfermo aquí, que estoy enfermo allá. Lo traje, lo dejé en Western, uno de esos hoteles de Nueva York, donde metíamos a toda esa gente que venía de África. Lo llevo a NYU, New York University. Después que ese señor está enfermo, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele el estómago, y no tenía nada. Mentira, el tío tenía complejos. Y le digo, llévame un médico español, le llamé de Félix de Pinies, hermano de Jaime de Pinies. Y después, es el día que mataron a JF Kennedy. No JF Kennedy, su hermano Robert Kennedy. Entonces, el médico de Félix de Pinies lo examina. Después de todo eso, me llama. Dice, ¿ese señor es de Guinea? Digo, sí. ¿El qué? Vicepresidente de la autonomía. Dice, mira, señor Adolfo, este señor es un loco. Más que loco. La cabeza la tiene revuelta. Dice, si ese señor llega a ser presidente, buenos días. Buenas tardes. Y así pasó. Eso iba a decir yo, efectivamente, así es lo que ocurrió. Tengo entendido que, digamos... Es lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo está pasando. Mira, yo como le digo, mire, hay gente en Guinea, incluso en España, hay gente en Guinea preparada. Nosotros llegamos a la independencia, yo no creo que había... 4.000, no creo que había 10, no, si había 10 no pasaba de 10. Hay muchos cuadros, pero todos esos cuadros, bueno, hay cuadros que no se oye, no, ellos no se pueden mover, y han cogido a un salvaje animal que lo está viviendo, pero bien, toda su familia, sus mujeres,
son los que están, y dicen que mandan, pero si no mandan nada. Están ahí un tío más avispado, tiene los respaldos de yo no sé. Ahora, esos señores que están fuera, mira, incluso aquí en USA, tienen que tener mucho cuidado porque no van a... yo no creo que van a regresar a África. Mira, como decía el monseñor Rafael, que cada uno empiece a pensar dónde quiere ser enterrado. No hacen absoluta... es que tienen que ir a dormir y pensar un poquitín qué es lo que está pasando con su país. Porque en África dicen que es una estructura familiar con representantes en Naciones Unidas. Y así es. Uh-huh. Así es. Yo le digo, mire, el caso de Guinea, conozco casi toda África, pero el caso de Guinea es único. Estamos hablando de dos personas, una es Atanasio, la otra es Saturnino y Bongo, que eran, digamos, las personas más importantes del Monalige a finales de los 60, cuando se llega a la independencia. Y ambas fallecieron el mismo día, digamos que en aquel momento aquellos bueno, que decían... Saturnino fue el primero que murió, Atanasio murió, yo creo que lo mataron el 20 y pico. Esto lo hizo Juan Tray, pues la gente, cada uno cuenta lo suyo y no lo saben. Cada uno cuenta lo suyo y no lo sabe. 6 y 26 de marzo, sí. Hay 20 días de diferencia, pero bueno, básicamente el contexto es la crisis aquella de las banderas, que está explicado de sobra, y el intento aquel de golpe de Estado, que no tengo yo claro si fue realmente... Mira, si usted lo puede explicar. Mira, golpe de Estado, cuento chino. Ahí no hubo ni un golpe de Estado ni nada, porque el señor que organizó, que fue deteniendo a la gente... Me dice, se llama Leandro Bueno. Y Leandro Bueno, yo no sé si se ha muerto o estaba en la cárcel. Leandro Bueno es el señor que hizo toda esa movida. Y Leandro Bueno era un oficial de Marina que estaba saliendo con una chica de Río Benito. Eso lo sabemos. ¿Me entiendes? Mira, Atanasio primero tenía un poco de formación, tanto universitaria como militar. Y no solamente, como aquí decimos, tú puedes ir al ejército. Pero si tú no puedes estar ahí toda la vida, pero tienes que ver cómo caga el diablo. Así decimos aquí. Y él había visto cómo caga el diablo. La guerra no es buena cosa. La gente que habla de guerra son gente que lo ven en la televisión Hollywood, donde Pú hace 250 escenas y le puede los efectos especiales. Y después lo ven. Eso no es, porque un tiro, como mira, es que la gente le quiere... Es que las cosas difíciles las hacen fáciles, las fáciles las hacen difíciles. Atanasio era una persona que tenía una formación militar, había estado en el ejército, no de guardia colonial, no, del ejército organizado francés, y había estado en Chad, en Camerún, las guerras y en Indochina. Él conocía eso. Pasaron mucho tiempo, pero un líder no va a hacer un golpe de Estado, no lo hace. La hace la gente que está ahí. Él conoce esto. Los guineanos conocen esto. Toda esta gente, los que ve, son unos guardias coloniales. Mira, cuando este señor manda... Bueno, cuando detuvo a su tío, Massie, mandó una delegación de 12 ministros. Sí, sí. Lo reúne en Nueva York con una carta. Oye, y entonces el Mayé, dice, tiene que tener una reunión conmigo, menos que un ministrito de esos, de ellos. No sé ni cómo se llama. Y estaba, me dice el Motto, me dice, oye, cuidado con esta gente. Y digo, ¿quién eres tú? Sí. Bueno, esto fuera de eso. Este señor Mayé era almirante o contraalmirante. Mayé. Yo le miré la cara. Yo no soy militar, pero yo he hablado con gente, pero de alto rango, de los ejércitos. Yo no sé, pero él es mi hija. Y después yo hablé, mire, cuando mata a su tío, se vino a España, esto lo puede citar, se vino a España, y después Jaime de Piníes me llamó, dice, mire, el presidente de la República quiere verse con usted. Bueno, yo hablé con Evita, mis hijos, y dijo, no, tú métate. Yo fui y hablé con Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en el Palacio de Aranjuez. Salimos muy mal, muy mal. Pero ese tío no tiene ninguna formación.
y dicen que estuvo en la academia en Zaragoza. Oye, cuando tú te vas a la academia tienes que tener bachillerato. Este señor no tiene ni siquiera terminar la escuela primaria. Perdone que yo diga eso, pero es así es. Y él es general. Y a su hijito este, el International Playboy, ¿cómo se llama? El Teodorín. Teodorín. Es general de no sé de división, pero por favor. Volviendo al intento aquel de golpe de Estado. El golpe de Estado, lo que quiero decir es que al golpe de Estado, ahí no hubo ningún golpe de Estado. Atanasio, lo que pasa que Atanasio, como dicen en inglés, booby trap. Tienes una trampa y viene ahí, porque el primero que entré en el palacio fue Massier. Cuando entra Atanasio, pum, venga, lo echó, le dieron una somanta, llamó a los suyos, le echaron por la ventana y punto. Así. Y después, ¿quién fue detenido a la gente? Leandro Bueno. Leandro Bueno, un oficial de Marina, de la Marina que había ahí en Guinea. ¿Eso es una verdad? Sí. Es que todo eso estaba pero bien montado. Mira, España es un país de más de 1000 años y tiene muchísima experiencia. Y España, Luis Carrero Blanco, quiero decir, mira, ese señor, mira, está en el infierno. Perdona, no sé dónde está eso. Te digo que, mira, y lo han montado también. La cosa de Guinea no se hablaba en España, ni se habla. Yo una vez estuve mirando en el congreso de ellos. Un señor del congreso de España dijo, pero oye, señores, sí, expuso, dice, señores, ahí se mata a la gente, se tortura. Pero en España no se dice nada. Bueno, no les doy la culpa, porque los guineanos tampoco hacen nada. No hacen absolutamente nada. Entonces, una duda que me queda a mí, digamos, el golpe de Estado, básicamente aquí lo que ocurre es que había gente del Monalige que sí que dio en un primer momento apoyo a Messier, que eran ministros. Yo le digo, mire, ¿por qué Atanasio se quedó solo? Mire, se quedó solo, yo le digo a mis compañeros, vamos a Nueva York. Éramos estudiantes, mira aquí, porque ya teníamos experiencia. Yo tengo, mis compañeros teníamos mucha experiencia. Le llegamos y se quedó solo. Y al quedarse solo, pues, ahí tuvo que... Él no tenía dinero. Pero él... Mira, cuando tú has trabajado toda tu vida, Atanasio trabajó toda su vida en este asunto. Toda su vida. De alguien que tenía un poquitín, se quedó solito, pobre. Hizo lo irracional. Y al hacer lo irracional... abrazó a Massier y se condenó a muerte, así. Y toda la obra, fuera. Básicamente aquí lo que ocurre es que Macías obviamente se quita a cualquiera que le pudiera hacer sombra. Macías no tenía ninguna preparación. Macías seguía instrucciones. ¿De quién la seguía? Bueno, no sé, o de Rusia, o de España, de tal, yo qué sé. De España no quiero, España no... Mira, este señor, mira, un señor, persona acomplejada, toda la gente acomplejada se vuelven, no locos, se vuelven tiranos, todos. Todos se vuelven tiranos, y si no, así era una persona acomplejada. Su sobrino, otro tío acomplejado. Mire, primero lo que se pone un par de anteojos, se viste chaqueta y corbata. Mira, está leyendo, leyó. Cuando saca los ojos del papel, dice tonterías. Y es presidente de una república. Yo le digo, mira, en un país organizado, eso eso ni siquiera es una ordenanza. Y digo, en África, no, mírelo bien. Mira, no le vas a comparar a Paul Biya, que tampoco no es santo. Pero Paul Biya es una persona que tiene estudios. Paul Biya es una persona de Camerún. Paul Biya es una persona que tiene estudios, una persona que actúa bien. No actúa bien, pero tiene mucha más formación, muchísima formación. Pero como un señor que no tiene ni una formación, cuando vino de Gabón le trajo Fructuoso Mbah Onyana, otro cabrón, pero una cabra grande,
lo trae, está en el colegio, no sé, de la Salle de Artes y Oficios, no estudió nada, llega a España a un concurso y lleva a ese señor. Y va, estuvo en Bata, ni siquiera aprendió los semicivilizados combes que hay por ahí. No tiene absolutamente, no tiene nada, ni estudio, ni morales, ni cultura, no tiene nada. Y después lo mete en chaqueta y corbata. Oye, ese señor es, mira, bueno, no sé, no quiero hablar de él porque es triste todo el país. Lo que va a pasar es que, lo que puede pasar es que este país deja de existir, pero quizás nos proteja la ONU. Este país puede dejar de existir. Mira, fíjese, mira, se muere en Gema ahora mismo, porque yo creo, si este año ha terminado, no se ha muerto, está ahí en San Carlos haciendo el indio. ¿Me entiendo? Comiendo chorizo, sí, ahí fabrican chorizos y jamón para él. Entonces se muere y su hijo, que está celebrando de un avión Gulfstream. Y mire, el tío con coches de lujo. Bueno, ahora bien, se muere esta gente, que se va a morir. Yo no creo que van a seguir otros 5 o 10 años. Esta gente se va a ir. ¿Quién es? ¿Dónde está la estructura? ¿Dónde está la policía? No la hay. Entonces, para que Naciones Unidas organice una policía internacional, tiene que coger gente de los países escandinavos, de Sudáfrica, de Nigeria. Esto coge tiempo, hay que buscar un presupuesto y quién va a ir, quién no va a ir. Entonces, los franceses, que están ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial, estaba Namibia, el otro, y Tanganica eran colonias alemanas. En el caso de Namibia, ¿qué pasó? Sudáfrica, tú que estás ahí, mira, antes de que yo venga, ocupa eso. Sudáfrica ocupó y dijo, yo no salgo de aquí. Tuvo que haber una guerra. En el caso de Guinea, se desaparece, es un puntico. Guinea no es nada, mira, la población, dicen que tiene 1.200.000, no es cierto, son 700.000 habitantes, nada más. El resto son extranjeros. Entonces, ¿cuánto tiempo le coge a Camerún? Que yo he estado en Camerún, desde Amban para Bata, no sé, una hora. ¿Quién les para? Ninguno. Y pasarán 40 años para que vuelva a haber otra Guinea Ecuatorial Española. Y así es lo que va a pasar. Unos bailando por ahí, tomando whisky, que tenemos un gobierno, uno por ahí, que yo soy presidente, no sé qué tal. Todos son siglas para vivir. No pegan golpe. Es triste. Yo sé las dificultades que ocurren también en España. Tú puedes tener lo que tú tengas, pero ahí no puedes trabajar. Es otro hándicap. En España los mismos españoles no trabajan. No trabajan. Y ellos, bueno, cosa de ahí, no soy de ahí, pero es triste. La maldición, me digo, no soy religioso, la maldición que tenemos, mira, comen carne humana, practican el iboga y no sé qué. Es triste, triste. La imagen que usted está dando del futuro es muy pesimista. Mira, y yo lo digo porque, mira, no soy pesimista, pero como decimos a los matemáticos lo llaman constraint. Bueno, ¿qué voy a decir? Mira, hay elementos. Tú coges este elemento, este formas algo y este algo empieza a ver cómo lo organizas. Yo digo que este algo, Guinea no va a desaparecer como estado porque tiene, legalmente es un estado, pero puede venir un momento de un stop en el que se va a buscar a alguien que después el estado continúa. Pero otra persona tiene que haber un poco de economía. Quiero decir que el stop va a pasar 40 años y no lo veremos, no. Puede pasar, no digo que va a pasar, puede pasar. O podría pasar, mejor dicho. Es que mira, en Gema se muere. Primero, mire, ustedes que conocen esas cosas, pero
Guinea no es ni siquiera como Gabón. Gabón es una colonia francesa, pero los franceses lo tienen bien, bien organizado. Tienen un presidente que es moribundo, de Nigeria, pero las estructuras en Gabón no son como las estructuras en Guinea. Hay una estructura, yo conozco Gabón, estaba ahí, estuve en la cárcel ahí y tal, pero las cosas se mueven. Gabón hay una administración, hay tal, pero Guinea no tiene eso. Quiero decir, Guinea no tiene nada. Guinea tiene, el partido que tienen democrático es cosa del Bongo, el hombre en zancos en Gabón. El partido del Parti Democratique Gabonés, Partido Democrático de Guinea, lo mismo. ¿Quién está ahí? Hay un jeque, ¿qué jeque? Un bandido que es... Y ese señor no está formado. Donde el primer ministro dice que estudio no sirve para nada. El primer ministro. El hijo del, es el vicepresidente de la República. General de división, pero ese señor no tiene, no sabe ni leer. Y habla francés de la calle, no lo escribe. Y lo vas viendo ahí en los clubes, en los bares, en Curazao, en Trinidad y Tobago, en las playas, todo es de él. Ahora bien, la gente que está en este llamado pseudo gobierno, Cada uno no hace nada. Cada uno solamente me enriquecerme. Pero por favor, ya es. Vas a vivir. Es que eso no pasa en Gabón. Yo no voy a decir los países, no. Mire, ni siquiera en Congo. Ni siquiera en Congo. En ninguna parte, ni en Brazzaville. Es que el caso de Guinea es único. Perdone, pero así es. Sí. No hay. Policía no hay, una persona viene, te pega. Mira, es curioso. Cogen a todos los fans de Río Muni y los ponen en la sida de Fernando Boy. No sois de ahí. Pero por favor, que la gente ponga, que respire un poco. Le hacen imposible. Cualquiera viene en las calles, cualquier policía te da como un ticket. Y tú le pagas ahí mismo y lo coge a su casa a tomar vino o whisky. Uh-huh. Eso no ocurre en España. Bueno, no voy a decir España, en África. Yo conozco toda África. Mira, clandestinamente digo África, África no es así. Usted, digamos, siempre ha criticado sobre todo que, bueno, hay gente como Salvador Endón, como Acacio, que son mártires de la independencia, y después está la gente que son los padres de la independencia, ¿no? Que hay mucha gente que mezcla las cosas. Hay que corregir, porque esos señores, Acacio Mañé y Enrique Mbo, no son los padres de la independencia, son mártires de la independencia. ¿Me entiendes? Entonces, si lo ponen de mártir, a esos chicos que dicen que están en la oposición, dicen que son los padres de la independencia. Pero oye, ¿dónde? Padres de la independencia, son mártires de la independencia. Son mártires de la independencia, miembros del partido independentista. Bueno, ya habían muerto. Son mártires de la independencia, no solamente ellos. Hay miles y miles. Miles y miles. Pero Félix Ibina, el otro, muchos, mire, están en mi libro. Yo creo que el Opúsculo lo menciona este Riochi. Sí, menciona a toros. Hay miles y miles que fueron vilmente asesinados, hombres y mujeres. Pero no me va a decir que Enrique Mbo es padre de la independencia. ¿Pero dónde? Él no pidió la independencia, no pasó de Camerún. ¿Y acaso ellos no son padres de la independencia? Los usa porque no tiene nada. Lo mismo ese Masí es el padre de la independencia, el sobrino, padre de la independencia, pero oye, ¿desde cuándo? Mira, y yo, mi firma cuesta, yo no lo digo, no lo digo. Claro, sí. Porque de hecho su firma aparece en las Naciones Unidas, usted fue uno de los claro firmantes. Claro que sí, mi firma aparece ahí. Pero yo no digo que soy padre de la independencia, no. Los que pidieron, mira, Bonifacio sí,
El bandido este, el Alfonso y el embustero ese. Ese sí, Ramón y Tanguino y el Ambane, eso sí. Son los que vinieron a Naciones Unidas y a pedir la independencia. Nosotros lo que hicimos, los estudiantes y estudiantes, continuamos con su obra. Contribuimos a la independencia. Somos los ayudantes de los padres de la independencia. Así es. Sí. Bonifacio Ndueru es padre de la independencia. El otro, el bandido, este, son padres, ellos vinieron. Y nosotros terminamos el trabajo. Continuamos el trabajo. Pero no me va a decir de que acaso mañé. ¿De dónde? ¿De dónde? O Enrique, oye, por favor. Es que yo te digo, mira, es que el caso de Guinea, yo conozco todos los africanos, pero el caso de Guinea es único. El guineano es un embustero prenacimiento. Me enteré de los fans, quizás los viejos eran, no quizás, los viejos eran gente más seria, pero los hijos y los pueblos pequeños, no sé cómo llaman, Lendoé. Yo nunca, mira, yo vengo de Gombe Gombe. Yo nunca oí esta frase Ndoe, nunca. Bueno, mi padre que es de ellos, yo digo, pero es terrible. Después están los demás que van a luchar por la independencia de Fernando, pues, pero ¿qué es eso? Es que mete más confusión. En lugar de decir, mira, hay un salvaje animal que está ahí que llaman Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, con toda su familia. Esos son los hijos del diablo. No te digo, no estoy en favor, pero son los hijos de Satanás. Y todos estos, excepto quizás uno o dos, todos saben lo que están haciendo. Para vivir. Quítate para que me ponga yo. Usted mencionó un nombre que yo creo Mico, con M este sí. Que... Bueno, perdón. Prácido Mico, pero es mi sobrino. Ellos están en su movida. Lo que hace, no lo sé. Yo como digo, mire, es una democracia. Cada uno que haga lo que tenga la gana. Yo no sé qué hace. No sé. Pero yo no creo que él está metido con todo eso, esos cantamañanos. No creo. Bueno, si lo hace, no lo sé. Pero yo creo que, porque todos los que dicen la oposición, pues, oye, no hay, mire, no hay ninguna oposición en Guinea. Ninguno. Todos los que están en España. Mire, cada uno, como decía mi compañero José Luerí, ¿cómo va? Para saber que soy feo me miro al espejo. Cada uno tiene que mirarse al espejo. Es que no están en nada. No es. Además, una de las cosas, como dice, decimos en inglés, they lack credibility. Ellos no tienen credibilidad, ni tienen credenciales. Y que él paga el dinero por terceros. Eso, bien en Guema, Teodoro, bien en Guema, Mbazogo. ¿Sí? Es el sí. Que paga el dinero. Todos, ¿eh? Mira, sí, usted que sí. Está ahí, chequelo. Sí, Mico es un chico. Cuando fuimos a Guinea en el 68, yo creo que tendría 3 años. El señorito este que le sustituyó, ese chico tendría 7 años. Él no conoce nada de la historia de Guinea, no conoce. Pero, oye, Enrique Mboy, Acacio Mañé, pero si esa gente, mira, Acacio Mañé, Acacio Mañé era un señor, buena persona, ¿me entiendes? Buena persona, un señor católico, un señor emancipado, un señor catequista, pero buena persona, trabajaba con su pueblo. Es mártir de la independencia. El otro señorito, Enrique Mbo, que también estuvo en la curia, sí, era un poco más formado, pero él no conocía nada, porque su amigo era el padre de Samuel, Federico, su amigo de infancia. Entonces, cuando ese señor va a... Y le voy a decir, mira, eso sí que tengo que mencionar, eso es muy importante. Mira, la reunión, como digo yo, todo eso que hablan de no sé qué independiente, no, es todo es cuento chino. Mira, en Guinea, quiero decir, la primera reunión cuando viene a viajar a Guinea, 3 ministros, si estaba
este, ¿cómo llaman? Este, los, ¿cómo se llaman esos ministros? Bueno, quiere decir que iban a ir tres ministros, Alberto Marcín Artajo, este Luis Carrero Blanco y José Díaz de Villegas. Tres ministros que Franco dicen, vamos a ver, ir a ver eso. Y entonces, antes de que llegaran, entonces se reúnen en Río Benito. En Río Benito se reúnen este Federico Ebuca, Eyamba, se llamaba Andrés Macoli. Estos eran combes. Federico Ebuca, Eyamba, Andrés Macoli, Juan Rocu y Caca Iñilo, Pascual Iyanga Bolongua, Felipe Macongo en Yole. Estos señores se reunieron y escribieron una carta para ir a entregar a Santiago Uganda Ndelo Engola, que era el señor que tenía la autoridad jurídica. Quiero decir, todos los tratados entre Boncorri y Engüense, ese señor que tenía todo eso. Entonces fueron, mandaron a una persona para traerlo antes de que llegaran los ministros. Se reunieron en Río Benito y trajeron al rey. Entonces hacen otra reunión, la segunda reunión en la Vieja Vaca. Sí, hacen otra reunión. Después de esta reunión es cuando Federico dice a su amigo, hablando de Enrique Bo, que ni lo conocen, dice que no sé qué estuvo, no, es un cuento chino. Entonces ese señor lo lleva a Santa Isabel y se reunía en la casa de mi tío. Yo me acuerdo, yo tenía 8 o 9 años. Ahí se reunían todos los gordos, ¿entiendes? La gente de los criollos, lo que llaman los criollos, y la gente de origen de Liberia. Entonces ahí se reunían y entonces le dijeron a este señor, mira, tú como tú vienes del interior, tú tienes, no sé de dónde, de por ahí, de Micomecén, dice, mire, tú tienes una misión, tienes que irte a Camerún, sí, para ver que tengamos un poquitín de respaldo del primer ministro de Camerún. Y después a Njoli lo mandará a Nigeria, sí, y después a mi tío Esteban Sánchez Eco tenía que ir a Gabón. Mi tío no se fue. Njoli se fue a Nigeria, este señor, ¿cómo llaman? Enrique Mbo se fue a Camerún. Pero cuando se fue a Camerún, sus mismos paisanos, los fans, sus mismos paisanos le robaron todo el dinero. Por poco lo matan, se escapa, porque la policía española ya sabían toda la movida. Bueno, después que matan a este, ¿cómo llaman? A Casio Mañé, lo mató. Sí, o sea, ¿por qué los suyos lo intentan matar? ¿Simplemente por robar o había una motivación política detrás? No, ellos estaban organizados, los emancipadores estaban organizados políticamente. Entonces España empezó a seguirlos. La gente que tiene un poquitín de dinero los seguía. A todos los críos, a todos los... Bueno, en Río Muni estaba Casio Mañé, que tenía fincas. Tenía dinero en términos de... No tenía dinero, como vamos a decir, como dinero de ahora. Tendría seguramente 1 millón de pesetas, que no es nada, 1 millón de pesetas, $100,000. El otro, Enrique Mbo, también tendría una cositita, quizás $50,000, todo es un gran dinero. Sí, entonces, bueno, todos los emancipados, además la situación estaba peor. ¿Me entiendes? Estamos aquí en nuestra tierra y ¿qué pasa? Bueno, entonces, este señor Enrique Mbo, bueno, fue allá, después le dieron, cuando regresó, dijeron, ¿dónde vas? Te estás siguiendo Cervera, el capitán Cervera. Bueno, últimamente, cuando he estado en Madrid, que querían hablar conmigo, la gente que dice que van a hacer un documental, no sé cuándo va a salir. Sí, a Enrique Mbo, yo me digo, pues nosotros decimos que, mira, cuando vino después, como él, no es un señor que viene de por ahí, no sabe nadar, pero no, también le cogieron, lo dieron una somanta y después lo echaron al río Campo. Así pasó. Bueno, esto me lo dije. No, yo, eso es mi conclusión. Bueno, quiere decir, pero esos señores son mártires de la independencia. Mártires de la independencia, ellos no son padres de la independencia, no. Perdone que yo diga eso, mira, es que los señores, es que lo peor y que a mí me duele un poquitín, porque todo eso, no son chicos, son mayores, pero están con esto en el coco que no yo soy, pero tú no conoces tu historia, tú no vas a construir un edificio, tienes que empezar por el fundamento. Nadie habla de la historia. No la saben y ni preguntan. Sí. Mira, ustedes que hablan con ellos, no la saben ni preguntan. No saben ni preguntan. Crean, no tienen partidos, por eso no son partidos, son siglas nada más, para vivir. Bueno, cosa de ellos.
Sí, no, pero es interesante lo que ha comentado, porque efectivamente para saber hay que preguntar. Ahora usted está refiriéndose a creo que son 14 o 15 organizaciones políticas legales que en principio existen dentro de Guinea Ecuatorial, digamos, admitidas por el régimen, pero que no sirven de nada. Pero yo creo que aquí lo que sería interesante es que usted nos hablara de la creación del Monalige, sobre todo porque aquí hay dos cosas, hay dos nombres, uno es Cruzada Nacional y la otra es la Mutualidad Guineana. O sea, no tengo claro cuál es la diferencia entre una organización y otra y cuál es su papel como antecesor del Monalige. Bueno, mira, después que matan a Enrique, lo asesinan a Enrique Mbo y a Casio Mañé, si lo asesinan en 1958, y entonces Atanasio sale del ejército, bueno, él estuvo en el ejército en todas esas colonias, Indochina y todo eso. Entonces, cuando viene y se va a la cárcel, bueno, primero, es que mira, hay que paso por paso, pero cuando llegan los ministros, que digo yo, cuando llegan los ministros, este Carrero, llegan a Micomecén. Sí, ahí, mira, el capitán Ayala hizo estragos ahí, mataba hasta niños. Y en Micomecén es un lugar muy importante, que es el Río Benito, Micomecén y Santa Isabel, son lugares muy importantes. Y entonces, en Micomecén, en 1947, llegan los ministros, pues entonces habían tres señores, este Marcelo Asistencia, Felipe Aseco y Marcos Enze, redacta una carta con sus compañeros, sí, detallando todos los estragos que cometieron los administradores coloniales, y esta carta le entregan a los ministros en Micomecén, en el Tribunal de Razas, para que lo entregaran a Franco. Oye, Franco no conocía lo que pasaba allá. Entonces, cuando entregan esta carta, que la escribieron ese Marcelo Asistencia, que tenía una agencia, y este Marco Enrey y Felipe Aseco. Entonces, regresan los ministros a España, a todos los que firmaron la carta, con los jefes de tribu y tal, todos, bueno, todo está en mi libro, está eso, los nombres, lo que no sabían firmar, pues ponían su dedo. Pero entonces todos a la cárcel, en la cárcel de Anobón, y la cárcel de Anobón la creó un tal que llaman José Martínez en 1933. Mira, tú te ibas a Anobón, no regresas, los que regresaban después de 10, 20, no, 20 años, no, la gente no vivía tanto tiempo, después de 5 a 10 años. Sí, mi tío fue a Anobón, sí, de Anobón, ahí todos. Y entonces, después de eso, esto fue la reacción del pueblo. Después de esto, en el seminario de Banapá, en 1951, los estudiantes rebelan también. Esto fue en septiembre de 1951, donde estaba Atanasio, estaba Enrique Gorri y el chico guapo que llevaba en el seminario, Rafael Lamososima. Sí, entonces, de esto, pues también reaccionó la policía, los metieron en la cárcel, y después de la cárcel, pues, después que tuvieron la libertad para estar fuera, pero no podían salir. Entonces, Enrique Gorri, tras deambular en su Fernando Po, pues se fue a España y estudió Derecho. Atanasio se fue a Gabón con su compañero Joaquín, y Joaquín tiene un trabajo en Sallé-Reuilly, siendo Libreville. Atanasio fue al ejército, bueno, estuve en General Leclerc, una escuela militar que tenían los franceses en Brazzaville. Después de eso, pues se fue a todas las guerrillas, escaramuzas o guerras de independentistas de los países francófonos en Indochina, y así. Entonces, después de eso, sale del ejército, es cuando empieza la cosa del Monalige. Y el Monalige se crea el 10 de junio de 1959, bueno, tras el asesinato de estos señores. Y ahí, en Barrio Madrid, se crea el Monalige el 10 de junio de 1959 en el Barrio Madrid. Barrio Madrid es el Puerto de Iradier, Cogo, que llaman Cogo. Y presentes a la reunión estaba Atanasio, estaba Agustín Viván, los nombres, está Miguel Aló. Miguel Aló, sí, me dijeron, es el padre del hay un señorito que es médico ahí, sí, Wenceslao Manrique, su padre, me lo dijeron en Madrid, sí, vino a verme, y estaba Eduardo Macambo, estaba Rafael Lamososima, estaba Ramón Elá y yo. Siempre se forma eso de noche, una cosa de noche, porque
habría que ver si no la policía, la guardia colonial. Sí, quiero decir que ahí, de ahí se va, Atanasio regresa, bueno, va a Gabón, y en Gabón no había, bueno, el Mona Lisa se creó. Quiero decir que más que Mona Lisa, era, bueno, una reunión. Entonces, cuando va a Gabón, se crea la mutualidad guineense. Sí, esto es la raíz del Mona Lisa. Y mutualidad guineense, había mucha gente ahí, mucha gente. Bueno, los nombres están en el libro. Usted lo puede chequear. Sí, entonces la mutualidad guineense, pues así opera, lo reconoce el gobierno de Gabón, y después se viene a Naciones Unidas. Si se viene a, de la mutualidad guineense, pues se transforma en Mona Lisa. Sin Movimiento Nacional de Liberación de la Guinea Ecuatorial. Entonces viene a Naciones Unidas, pero estaba bien organizada. Eso sí que fue un partido político. Pero mira, el 90% de toda la gente de Guinea, quizás más, eran miembros del Mona Lisa. Todos, todos. Y yo le digo, mira, cada mes hacían una colecta de 1 millón de pesetas. Eso es lo que nos mantienen en el exilio. Y no es lo de ahora. Ellos no tienen ni un duro. No sé por qué. Bueno, yo tampoco tengo un duro, pero yo sé vivir. Además, yo vivo en otro ambiente y tengo bastante formación para vivir. Sí. Entonces, mira, entonces, y así esto es la mutualidad guineense. Entonces, ¿qué ocurre? Después de esto, en Fernando Po se crea la Cruzala, que era toda la élite profesional, si había, en Santa Isabel. Todos los nombres están en el libro. Sí, entonces, después de esto, pues, bueno, después que tuvimos el reconocimiento de Naciones Unidas, entonces se hacen elecciones en Fernando Po, y entonces Abilio Balboa Arkins, que era el presidente del Consejo Superior del Partido, dijeron, mira, vamos a adoptar esto, porque la cosita de, no cosita, del Mona Lisa no es una cosa de gente profesional, únicamente es del pueblo. Entonces adoptaron el Mona Lisa, que fue el Partido de la Independencia. El 98% de la población era del Mona Lisa. Y entonces, ¿cómo se crea el IFGE? El IFGE, yo estaba en Camerún, no es una cosa que yo leí, no. En Camerún se crea, por el gobierno camerunés crea un grupo de la gente de los jefes de Micomecén y de Beguín. Crean un grupo y gente aldeana, de las aldeas de Beguín. Entonces crean el Partido Unidad Popular de Guinea Ecuatorial, solamente siglas. Y fíjese, y después nombran a José Perrea de Pota, que era un señor que, bueno, era funcionario del gobierno. Se va un coresqueño funcionario del gobierno, lo hacen presidente de eso. Sí. Y yo me acuerdo el embajador ambulante, uno de los embajadores ambulantes, ¿cómo se llama? Agustín Eñez Oñeña. Digo, ¿y qué es la IFGE? Oye, por poco lo cepillan. Quiere decir que en Guinea Ecuatorial, no porque yo sea del Mona Lisa, eso es el partido arquitecto de la independencia. Y ahora hay 250 siglas y cada uno es jefe. Oye, por favor. Todos los cuadros, todo, mire, Elías Mao, toda esta gente, pues gente preparadísima, Esteban Enzué. Pero ¿por qué esta gente pasó al otro bando? Porque le dijeron a su jefe, Macías Nguema, oiga, usted era blazán. Oye, por favor, está bien, yo soy fan, vas a hablar fan, pero tú no vas a hablar fan en Rusia, ni en España, ni en Argentina. Pues habló fan, le despertaron la gente, porque Esteban una vez me escribió, yo desde aquí me escribió, digo, oye, ven aquí, por favor, que hice un error, pero ¿cómo vas a hacer un error, señores? Una persona tiene que tener convicciones. Y ahora nos metieron, y entonces, al carrero, mira, perdió sus intereses, y ahí estamos. Quiere decir que el IPGE, cosa de Camerún, después crearon otro grupo ahí, otro movimiento que se llama el Munge, Movimiento de Unión Nacional. ¿Me entiendes? Si quieres decir movimiento, es que el Munge, porque este señorito que nos traicionó, ¿cómo llaman? El catequista. Bonifacio Ondó. Y nos traicionó. Como él no tenía partido,
crearon el partido y con los curas vinieron a recibir en la frontera Cosán, el que viene en nombre de David. Crearon el Munque. El Munque no es una, es una formación creada por la administración española para dividir al Monalige. Y así pasó. Como él había estado en Naciones Unidas, él ya tenía ya estrellas o galones. Sí, pero eso no son, no son partidos. Mire, además, la ideología. ¿Quién era el jefe de José del Munque? José Antonio Primo de Rivera. Así es. Cara al sol con la camisa nueva que tú borraste en roja ayer. Esto es eso. Y esto, claro. Bueno, no sé qué decir, pero estamos, somos demócratas, pero no creo que todo lo que se está haciendo llegue a buen puerto, no creo. Si soy mayor, es que ellos no preguntan, lo saben todo y no saben mucho, no saben nada. Pregúntale a cualquiera, yo le digo, mira, por ejemplo, usted hizo una entrevista al chico este, ¿cómo llaman? El pintor. Una persona sí. Buena. Sí, sí, ¿cómo se llama? Eso no, Ramón, eso no. Sí, sí, vino, yo lo he visto porque él, oye, las caricaturas suyas han tenido interesante, pero vino a saludarme cuando estuve en Madrid. Sí, oye, hombre, no te conozco, pero sí, sí, me digo, soy tal, tal. Sí, ese chico con sus caricaturas, pero mire, y lo que pasa es que lo que tenían que hacer la juventud, tenían que respaldar a un señorito como este, como a Rombé, tenían que respaldarlo, porque Rombé, no lo he visto dos veces, pero una señora, un señor, mira, verba volans scripta manent, dicen. Las palabras se encontran con el viento, pero lo escrito permanece. Y ese señorito, este delfín, hace un trabajo. Hace un trabajo. Fíjate, los escritores tenían que respaldarle y escribir. Yo le digo, mire, yo de la gente que tiene medio no tienen ideas, y los que tienen ideas no tienen medio. Tenían que respaldar a ese señor, el señorito este Sono. Tenían que respaldarlo, tenían que romper sobre todo. Pero no. Están con el cuento, que yo no soy tal, no soy qué, voy a ser presidente por el ONE. Hay muchas guineas. Ellos no, no sé, pero mire, yo lo dudo mucho que vayan a Guinea. No quiero, no, yo lo dudo mucho. Nosotros no hicimos eso. Mira, tengo amigos míos, compañeros míos, que son compañeros que están en los son, dirigen sus destinos en el África Austral. Son compañeros, por ejemplo, un tío como Sam Nujoma es un compañero. Es un compañero. Y ese señor es, mira, él es demócrata. Esos son los, mira, la gente de Angola. No mis amigos, pero tengo muchos amigos míos que están en Angola. Todos estuvimos en Congo, todos. El único, la única persona que no estuvo en Congo es este Mandela. ¿Por qué Mandela sale, le llama en Nkrumah? Dice, pero oye, tú no eres americano, ven aquí. Mandela viajó secretamente hasta Tunisia. ¿Cómo se llama? Túnez. Sí, sí. Sí, Tunisia en inglés. Entonces, bueno, le dijo, tienes que hacer tal, tienes que hacer. Pues la policía le seguía. Cuando llega a dónde, a Johannesburgo, venga en la cárcel, 27 o 28 años. Pero su representante, Nana Mahomo, son compañeros. Bueno, murió hace un par de años en París. Sí, yo me acuerdo, vino y me regaló una botella de, no sé, whisky, yo no tomo eso. Lo tengo aquí. Se llama Nana Mahomo. Y todo eso, mire, el padre de este, del que fue presidente de ¿cómo llaman este? Thabo Mbeki, no le conozco, pero Thabo Mbeki, su padre, era compañero porque el señor está, vino de, no sé, de Rusia o de Inglaterra, se vino, y después mi amigo, que es presidente de Namibia, es mi amigo, son compañeros en Congo. Dice, mire, tú tienes que irte ahí, es un señor trabajador, fue y se hizo presidente. Pero todos esos chicos, mire, me pregunta a todos esos señores, pero Adolfo, ¿qué pasa? ¿Tú conoces el trabajo? Digo, mire, ustedes son ingleses, ustedes son alemanes, nosotros somos españoles. De tal palo tal astilla. Yo he estado en Venezuela 30 veces, pero lo que pasa ahí, mira, para que se recupere Venezuela van a pasar 50 años. Y Venezuela tenía una estructura, un país, llegaron, yo qué sé, pero es que el caso de Guinea es único. El caso de Guinea es único en el sector del mundo. Mire, usted es historiador, yo no soy historiador, pero el caso de Guinea es único. Único e irrepetible. Yo no sé quién va. Mira, yo suelo decir, no conozco dónde está Dios. El Señor, el día que se enfade, está escondido, pero el día que se enfade será un tomate enorme. Será un,
Yo no sé, esta gente no quieren saberle la historia. Cada uno va a quitar al jefe. Quítate para que me ponga yo. Pero ¿cómo tú vas a ir ahí? ¿Pero quién eres? ¿Qué conoces? No lo entiendo. Mira, no sé. Cuando yo fui a Madrid, ahí en la universidad, yo creo que le envié un vídeo de eso. En el 50 aniversario, oye, todo el mundo lo que hacía ahí es hablar mucho castellano, pero no decían absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero hay gente que sabe, que están en el... No oye sus nombres. Esa gente, mira, un troll como por ejemplo ese señorito, como Yangan, es abogado de sucesión, se expresa bastante bien. Y habla bien. Se llama un Yangan. Es un abogado de estos. Y hay otros que no hablan. Pero el resto, yo no sé qué desgracia. Yo no sé qué desgracia tenemos la gente de Guinea. Bueno, ¿qué le voy a decir? Mira, Cristo, no soy religioso. Cristo dijo que nadie es profeta en su país. Si usted va a Palestina, oye, le echan piedras, habla de Cristo, le echan piedras, pero todo el mundo le quiere. Yo no soy religioso, todo el mundo le quiere. Para mí, yo creo que es un filósofo, ¿no? La cosa que salía de este señorito de 30 y pico de años, oye, eran palabras de oro. Pero el guineano no. ¿Qué es lo que no tienen? Un gobierno en el exilio, no sé qué tal. Oye, pero por favor, oye, no hubo una guerra. Ven usted que es de eso, pregúntales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No. Usted ha comentado dos cosas, o sea, ha hablado de la, digamos, de la época de los contactos internacionales y toda la gente que conocieron, y bueno, usted, o sea, claro, que ello es importante porque entendemos que el Monalige, lo que era la legitimación internacional al principio, la conseguía por la Unión Africana. Sí. Y la gente pregunta, mire, como le digo, mis amigos me preguntan, digo, mire, yo soy viejo, pero la gente pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Dónde está el partido independentista? Que, bueno, todo el mundo se fue a la ultratumba. ¿Sí? Mira, yo le digo, mira, no sé, y ellos no han sabido usarme. No, porque ellos de tener un poco de cabeza me hubieran usado. No, pero no me han usado. Está bien, espero que tengan mucha suerte. Pero no... Y además... El 90%, todos, el 90% de la llamada oposición, todos son los mismos. El único que no está en eso es el sobrino Mico. Mico, le dieron una torre, pero él no conoce política, ¿no? No conoce y no sé qué hace. Es terrible, terrible, pero todos son los mismos, todos. Que te hable tal de la, no sé, de Fernando Po, no sé de tal, no sé qué, movimiento de Fernando Po, que no sé qué ahora los de Endoé, no sé qué tal. Oye, es triste. Sí, bueno. Hablando también de la división, usted ha comentado hace un poco el nacimiento, o sea, mientras hablaba ha comentado el nacimiento de dos partidos políticos. Primero había el Monalige, que era, digamos, usted ha hablado también de lo que hicieron las Naciones Unidas, etcétera, y después aparece en la Idea Popular de Guinea, que se suponía que era de izquierdas, y el del Movimiento de Unión Nacional, que aquello era una copia, digamos, de lo que era el Movimiento Nacional Español, el falangismo. Sí. Y ha comentado un nombre, que es el de Luis Carrero Blanco, pero ha aparecido pinceladas, ¿no? Pero no se ha hablado suficiente de Carrero Blanco, de la influencia de los españoles en el Movimiento de Unión Nacional, y de, bueno, cómo degeneraría después aquella Idea Popular de Guinea. Sí, mira, Luis Carrero Blanco se fue a Guinea como oficial de marina, yo creo que tendría 25 años. Tiene un hermano, cuando llega allá, porque mira, la gente que colonizó España era gente bruta, gente que no tenía formación tampoco, lo único que fueron y formaron ahí la gente que venía de Segovia, los curas, sí, lo formaron. ¿Y qué formaron? Venga, para tener curas y tal. Pero está bien, pero los curas, la religión no construye nada. No. Mire, Guinea llega a la independencia. Lo que sí que yo he visto, mire, he vivido en los países africanos. Es que la cultura, como bueno, cuando yo era joven y aparecía en la televisión, mire, la cultura española
y la cultura, digo, la colonización española y la colonización portuguesa te entra hasta los huesos. ¿Sí? Mira, yo le digo, mira, mi idioma de trabajo es inglés, pero lo que me queda, no estoy hablando en chino, lo que me queda es lo que estoy usando para hablar, para expresarme. Y eso le dice, mira, 58 años en los Estados Unidos de América. Yo viví en Guinea 11 años, en total. 58 años, bueno, el resto, antes de los 58, lo he vivido donde en los países africanos. Sí, hablando francés, sí, sobre todo, inglés no. Pues yo le digo que no sé ni qué decir. No sé ni qué decir, pero no sé. Espero que el Señor Jesucristo, bueno, no sé si va a venir, pero no creo. El mundo, es que el guineano tenía que... Y lo peor es que, mira, el guineano que yo conocí, o el africano en general, conocí en Congo, el africano respeta a los mayores, sabe vivir, conoce la democracia, conoce lo que dicen partnership, como decimos en inglés. Pero es que el guineano de hoy, mira, se ha vuelto, yo veo las cosas que pasan por ahí. Ahí el hombre no tiene importancia. Los chicos se matan entre ellos, fuman drogas. No, mire, el otro día alguien me manda un audio. Yo borro todo eso. Una chica, mira, todo el pecho fuera. Lo han cortado, han sacado los órganos y lo comen. Sí, una niña lo comen. Pero por favor, en la Iglesia Católica, la Catedral de Santa Isabel, entran esos mismos que dicen que están contra el gobierno. Muchos de ellos entraron y bailaron en la iglesia. Hicieron sex, vieron cómo los curas estaban forzados a hacer sex con las monjas. Yo no estuve ahí, pero tengo mucha documentación. Y como digo yo no soy nadie ni sé nada, pero hablo con la gente que sabe. Incluso en esta república donde vivo ahora mismo, en esta república, yo nunca he tratado con la gente que no me enseñan algo. No, eso no. Entonces es triste. Le digo, mira, el Señor Dios, espero que no se enfade, pero el caso de Guinea es único. Mira, ni Nerón, ni Calígula, ni Adolf Hitler, ni Mao Zedong mataron mucha gente. Mao Zedong mató más de 60 millones de personas, pero en China no es lo que pasa en este pequeño mundo de Guinea. Además, es un país tan chiquito. Hablando, mire, nosotros decimos que somos guineanos porque nacimos ahí, pero Guinea no es un país. Es un puntito en el mapa de Guinea. Puntito en el mapa de Guinea. Mire, el colonialismo fue malo, pero también, no digo que sea malo, ¿no? Como digo yo, mire, España no es la santa, pero dejé una organización allá. A palos, pero una organización. Mire, yo le digo, pero hoy en día, una persona dice, ok, estoy sufriendo, y todo el mundo está sufriendo, pero ese señor lo único que piensa va a hacer lo mismo. No quiero nombrar a nadie, pues ustedes los conocen. Yo no sé qué decir, no sé. Es increíble, increíble. Como digo yo, no hay nada imposible. Mira, en mi segundo, el opúsculo que presentaron el año pasado, ¿quién es quién? Ahí tengo la conclusión, ¿quién es quién? Y esa gente lo pasa bomba, como dice el Quijote, en Manchas Castillas a la bola de Camacho. Pero aquello, mire, yo le digo, mira, yo he estado en Camerún, sobre todo Camerún. Los franceses
saben lo que hacen. Esos son los más avispados, son como decir, le duelen en la política. A Guinea no tiene ni una estructura. No hay policía, no hay nada. Pero los bandidos están viviendo. Los bandidos. El día que se caiga eso, será un tomate. Volvamos al tema de los partidos políticos de aquel momento, el Munge y la Idea Popular. Sobre todo, digamos, el Munge sí que venía más patrocinado por el gobierno de España. Y lo que es... Luis Carrero Blanco, bueno, el gobierno de España, sí. Digamos, Luis Carrero Blanco lo que tenía eran intereses económicos en Guinea y era el sector que, si no quería la independencia, o si no había más remedio, por lo menos que fuera una independencia controlada para poder continuar con sus negocios, básicamente. Sí. Bueno, mira. El Munge no fue un partido político. El IFGE tampoco fue un partido político. El partido político fue el Movimiento Nacional de Liberación. El Monarige fue el partido político. El Munge, ¿qué hace Luis Carrero Blanco? Todos aquellos del Monarige, todos los funcionarios, los funcionarios, lo que había ahí, la gente que había estado en la escuela superior, los emanciparon, a todos los metieron ahí y cada uno recibía. Pero los ministros o consejeros reciben 80.000 pesetas, que era muchísimo dinero. Yo, cuando yo trabajé en el Banco Exterior de España, yo creo que cobraba 500, 600 pesetas, nada más, a 80.000. Está bien, yo no era nadie. Yo le digo, partido político como organización no había. Y toda esa gente que estaba sufriendo, mire, hasta oposición, Francisco Salomé Jones. Francisco Salomé Jones es un señor, es un mártir de la independencia. A ese señor también lo traicionaron. ¿Y quién es el que le daba los dineros? Otro cantamañanas. Trevijano. Antonio Trevijano y Forte. Ese es un cantamañanas. Coge a todos esos señoritos, venga, en Madrid, venga, vosotros, tal, mira. ¿Y quién era Antonio García Trevijano? Bueno, usted lo debe saber mejor que yo. Era el representante del Partido Socialista. Quería ser primer ministro en España. O presidente del gobierno. Pero un cantamañana, coge a todos esos negritos, así como lo llamaba, a todos esos negritos, venga, a formar partido, ¿eh? Que el movimiento de Fernando Po, la Unión Bubi, la Unión Fernandina, como dice Maquiavelo, divide y vencerás. El objetivo de Trevijano, digamos, era tener una Guinea que sirviera para denunciar la dictadura franquista. Eso es, para hacer dineros. Ahora se ha ido al infierno, ahí no hay dineros. Así. Perdone que yo diga eso, pero así es. Y eso continúa hasta hoy en día. ¿Cómo usted cree que me entera? No sé. ¿Cómo usted cree que un señor que fue ministro de defensa de un país? Es lo que me dijeron. Va y abraza a Teodoro. Oye, Teodoro es el jefe de los cárteles de la droga. Lo abraza y le da condecoraciones. Un señor que fue ministro de Asuntos Exteriores, bam. Y además, yo no quiero tocar arriba, más arriba, pero usted conoce mejor que yo eso. Pero y después, mira, yo le digo, mira, si el gobierno de España, o cualquiera de esos gobiernos de España, quisiese hacer bien para Guinea, podrían haber cambiado eso, pero ¿qué es Guinea? Mira, yo fui a hablar con el presidente de Santo Tomé, un compañero, se llama Miguel Trovara, estuvimos en Gabón, sí, yo fui a hablar con él, y a solas no había ni asistente. Yo le dije, mire, tú vete a España, señor presidente, y habla con Felipe González. Y vino a España y habló con Felipe González. Y le pregunté después, yo viajé ahí dos veces, oye, ¿qué ha dicho el presidente del gobierno? Dice, no quiere saber nada. Así me dijo. Pues, está bien. Felipe González, perdone, mira, se le importa más Iberoamérica, ¿me entiendes? Hace negocios con Iberoamérica, después organiza la expo y después con un tren volante que va hasta la casa de su puerta. Bueno, yo no sé si es así. Pero a Felipe González no le ha interesado el puesto de África.
y todos los gobiernos que han seguido. Y los señoritos que mandan ahora mismo, no conozco sus nombres, tampoco. Y después, cuando tratan con los guineanos, pero tratan con gente falsa, con vividores, nada más, vividores, cantamañanas. Esta gente no tiene credibilidad. Fíjate, mira, podría yo decir, hasta el catequista tenía más personalidad, e incluso más, sí, el dictador ese tenía más personalidad. Mira bien, todo, mira, yo le digo, mira, ese señorito Rombé, ¿cómo se llama? Delfín Mocache, hace un trabajo. Yo no le conozco, pero es un jovencillo, pero hace un trabajo. Ni un guineano que están ahí en vuestra tierra le respalda. No quiero nombrar, pero hay gente que sabe escribir y escribe bien. Hay gente que sabe escribir. En España, Donato sabe escribir, Paco Zamora sabe escribir. Y otros y otros. Desde donde, oye, señorito Rombé, estamos viendo esto, mira, vamos a hacer. Oye, te lo digo, mira, no sé, hombres con medios no tienen ideas y gente con ideas no tiene medios. Cuando yo era un señor, oye, yo podría sacar un guiro para respaldar, porque lo que escribe Rombé, si esto estuviese en inglés, si esto estuviese en francés, sobre todo en inglés, el mundo inglés. Por eso yo quiero que, mira, no digo ayuda, pero mire, echarle la mano. Usted con su esto, Wikimedia, echarle la mano, porque el guineano, mire, estamos condenados, he dicho, mire, las cosas que se han hecho en Guinea, tenemos maldición, es increíble. Hay una anécdota suya, el año 1996, aquel baño de masas, digamos, que se dio usted cuando, como representante del Monalige, no sé si era la protesta contra las elecciones del 96. ¿A cuándo fui a Gabón? Correcto. Sí, bueno, ¿cómo fui allá a Gabón? Primero, mira, yo conozco, bueno, como digo, yo no soy nadie ni sé nada, pero yo hablo con la gente seria, que son serios. Bueno, yo fui a, primero estuve en la televisión en Francia, y después en la televisión en Francia, pues hablé con un señor que era candidato a la presidenta francesa, Dominique Troskin. Sí, pero ahora no se puede hablar de él. Sí, Dominique Troskin era alcalde de Sarcelles, un distrito de París. Me vio y dice, oye, quiero ver a ese señor. Sí, no le conocía. Entonces, un político de su partido me lo dijo, dice, te voy a llevar para que veas a Dominique Troskin, que era alcalde de una de París. Sí, fui a hablar con él. Ah, bueno, como yo uso psicología cuando era alguien, yo dije, mira, señor alcalde, yo le quiero invitar a una comida con su señora e hijos, si los tiene. Así. Sí, parece una broma. Pero tú haces eso en Europa. ¿Cómo un negro de África me va a invitar? Él no es don nadie. Sí, el hombre dijo, sí, sí, yo vengo. Sí, yo le invité a su señora y tenía una hija, más el político este. Se dice el pecado, pero no, el pecado por Troskin, sí, pero Troskin ahora está, bueno, tiene mucho dinero. Entonces vino, después de todo esto, pues yo, sí, y él me respeta un poco, yo creo. Entonces, después de eso, después hablé con Miguel Trovara también, si era presidente de la República. Entonces, hablando con Miguel Trovara, sí, hicimos una movida, y sí, la primera vez, hicimos una movida, y Miguel Trovara llamó a Bongo, el presidente de Gabón. Dice, monsieur le président, sí, dice que está aquí Adolfo, que quiero que venga Gabón. Dice, ¿por qué no? Porque yo lo conozco lo conocía Bongo. Sí, Bongo lo conocí. Fíjate, yo lo conocí como Renanza, pero fíjate, llegó a ser presidente de la República. Bueno, son cosas de ellos. Y entonces, pues bien, yo fui a Gabón.
Pero, mira, además, la gente mía de aquí, bueno, no digo lo guineano, no, me dijeron, oye, tienes que ir a África. Pues sí, que yo digo, sí, yo no puedo ir ahí si no me cepillan, me cortan el cuello. Y no, mira, cuando yo llegué a Gabón, yo no sabía, en el aeropuerto había más de 2.000 guineanos, más. Mira, me asusté. Cogieron el aeropuerto, había, mira, una caravana de coches. Me fueron a meter en un hotel, ocuparon todo el lugar, 24 horas. Y entonces Bongo vio eso en la televisión. Sí, hay gente, no sé, pero dice, voy a recibir. Bueno, después de eso, antes de Bongo, que Bongo lo veía todo, entonces me dijeron que tengo que ir a hablar en público. Y abro bien los oídos, ¿eh? Que voy a ir, que tengo que ir a hablar en público, pero ¿dónde? Me llevaron. Y entonces hablé en público. Ahí había más de 30.000 personas. Oye, la gente, todos los franceses, ¿quién es el señor? Pero cuando uno hace esa movida, pero tiene que tener un poco de respaldo. Yo lo tenía. Bueno, no respaldo, sino el OK. Cuando yo terminé, entonces el presidente dijo que yo iba a ver a ese señor. Sí, entonces me mandó un ministro que murió no sé cómo se murió misteriosamente en París. O sea, era el intermediario que asignó. Si él vino, dice que mira, vamos a hacer el... Bueno, el día que yo iba a ver al presidente, porque mi vida estaba un poco en peligro, porque los de Guinea mandaron a otro de los suyos, pues ese chico, cuando entré en el mismo hotel, míralo, no estuvo ni 5 minutos. Pues de abajo llegó una, que hay un tío de Guinea, se escapó, dejó sus maletas y todo, y su pasaporte, de uno de ellos, del gobierno. Entonces mi vida estaba en peligro, entonces fui, bueno, digo, entonces el presidente dijo que mira, este señor es tu, se llama Samba, un tal Samba, un ministro de esto, ministro de deportes, creo. Y entonces tuve que salir, pero rápido. Sí, la vida era un poco imposible, pero sabes, en África, con un poquitín de dinero, tú compras a toros. Por en el aeropuerto, toro, en todos los lugares estaban los franceses. Pero yo pagué $200 a un tío de eso y salí. Fui a ver a Miguel Trovala, mire, eso es lo que ha pasado. Bueno, después, todo eso acabó. Después de esto, pues, sí, el Bongo, a través de su representante, me escribía, quizás 2 cartas, yo escribí. Entonces decidí ir a otro amigo mío, que es presidente de una república, bueno, en Namibia, mi amigo, sí, un compañero del Congo. Entonces fui ahí y me pregunta, oye, pero tú eso de Guinea, ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa? Oye, ¿cómo hay que hacer eso? Digo, mire, si tú hablas con los jefes, Francia, y Francia habla con el gobernador, que es Bongo, según los guineanos lo llaman gobernador, las cosas se resuelven. O si hablas con el gobernador habla con los suyos, sus jefes. Y entonces, este señor, que es vicepresidente de la República, el segundo de a bordo, y mi amigo viene al hotel, dice, pero mi amigo era primer ministro, antes de ser presidente era primer ministro, jefe de gobierno, pero ellos son demócratas, son tíos muy estudiados. Además, son tíos que han estudiado aquí en América. El amigo mío, mira, además es el que, cuando yo perdí un amigo en Congo, se vino aquí, después también viene aquí. Y entonces mandó a ese señor que es vicepresidente hoy en día, fue y con una carta a entregar a Bongo. Así pude regresar otra vez. Pero cuando yo regresé, la segunda vez, es que el guineano tiene la lengua... Mire, estuve 4 meses escondido, nadie lo sabía. Solamente el gobierno y los franceses, por lo visto. Pero el guineano tiene la lengua muy suelta. Muy suelta. No guardan secreto. El español también es así. Sí, perdone, usted no es así. Son así. Y entonces, después que yo fui a Gabón, estuve ahí 4 meses después, sí, o 3 meses después, fui y hablé con Bongo.
me recibió en su casa. En su casa. Empezó ahí a divagar, ¿por qué vienes aquí? ¿Tú vienes de América? Digo, no, señor presidente, usted, si hay una guerra en Congo, en Nigeria, usted, mira que hay más de la tercera parte de Guinea está aquí. Entonces, se habló unas cuantas cosas ahí. Después de eso, pues, los dos guineanos, que fueron conmigo, el presidente que dice, vosotros habláis mucho, será del pico. Pero así como salimos de ahí, ¡oh!, hablaron. Y el hablar, yo terminé en la cárcel. Y después se hizo la operación de Corisco y, mira, un hematoma de 200. Sí. Otros que fueron a Guinea le cortaron la lengua, los dedos, todo eso. Aquello cuando lo de Corisco 2004, ¿no? Los 200. Sí, lo de Corisco. Terminé en la cárcel. Pero, ¿sabes? Como yo no soy nadie, ni sé nada, pero hablo con gente que sabe. Además de que yo no sé si el currículum es bueno o malo. Yo no cometo pecados mortales. No. Trato de evitar pecados mortales desde cuando era niño. No, joven. Y entonces, cuando me iban, bueno, fuimos a, bueno, Gabón, cogieron a todos esos señoritos, lo llevaron a Guinea, y vino uno de estos, no sé, pues, ¿cómo se llama? Bangueba. Yo creía que eran gaboneses, porque yo no sabía que eran guineanos. Bueno, los que mandan. Muchos están en la ultratumba. Y entonces, cuando ya en Guema, digo, mira, yo tengo dinero, voy a actuar, es cuando Estados Unidos intervino. Estados Unidos intervino, me vinieron a sacar de la cárcel a las 12 de la noche. Nadie lo supo, solamente el presidente, el cuñado suyo, que era general, bueno, general de Gabón. Entonces, cuando yo llegué aquí, me sacaron, después me dijeron, tú te vas a ir a París. Sí, fue, bueno, el vuelo de pero nadie podía. Bueno, llegaron de una mesa entrado. Entonces me dijeron donde yo tenía que sentarme en el aeropuerto. Solamente cuando suene la hora para ir al avión, tú. Yo lo me llevo a Francia y ellos organizaron la cosa de ellos, que yo no sé. Pero lo que sí que yo estaba a salvo. Entonces llegué, cuando aterricé en Kennedy Airport, dos semanas después, en Guema se enteró. Si quiere decir que así pasó. El guineano, mira, habla mucho, suelta la lengua, y después lo que pasa, mire, yo, por ejemplo, yo digo, mire, mi papá fue un fan, pero con una mezcla de otra gente, pero mire, de Igombe Gombe. Pero el guineano era, y después yo he visto otros mayores, gente seria. Pero el guineano de ahora no es serio. No digo todos, la mayoría no son serios. Tiene la lengua muy suelta. Mira, lo que dice el señor de la sigla de la oposición, el otro ya lo sabe. Y ahí mismo se están atacando entre ellos mismos. Hablan mucho y atinan poco. No digo todos. Este es uno de los problemas. Mira, yo le digo, yo miro bien. En la realidad, real, en el mundo real, Guema no tiene nada. En el mundo real, Guema no tiene nada. En Guema, mire, para sacarle es fácil. Pero lo que pasa es que es tan fácil como es difícil. El guineano no ha aprendido a organizarse. El guineano no ha aprendido a respetarse. Y el guineano ha sido, siempre se le ha dado la comunión. El guineano, hay que esperar que venga Jesucristo. Jesucristo no va a venir. Él mismo dijo. A Dios rogan, el maná no cae del cielo. No. Pero el guineano está esperando. Ya van 53, 54 años. El guineo ha dejado que venga un animal. Mire, Francisco Macías Nguema, él en la historia política de Guinea,
Él no está ahí. Él no hizo nada. Burló a todo el mundo y se hizo presidente. Su sobrino que viene ni siquiera es guineano. Fíjese. Ha hecho, no sé, pero espero que llegue un día. Pero yo le digo, mira, no soy religioso, pero esta gente no se puede matar a un ser humano. Han matado mucha gente, incluso las comen. Fíjese. Usted ha comentado que el maná no cae del cielo. Que no, obviamente el maná no cae del cielo, no. La salvación para Guinea tiene que venir de Guinea. ¿Ya es momento de contar lo que ocurrió en 2004 o aún hay cosas que no se pueden decir? Mira, todo el mundo, no todo el mundo, no. Están, muchos dicen, oh, España es nuestra, España no es vuestra. España tiene sus problemas, España no tiene que ver nada con Guinea. España tiene, yo he estado en España y en España la gente sufre, ya no es tan simple, hay que trabajar y no hay trabajos. Tú puedes estudiar 100 años, pero en España no trabajas. Como un señor que es universitario, se gradúa, tiene que ir a vivir con sus padres, no sé dónde, en Salamanca, no sé dónde. Así, porque en España no es un país, vamos a decir, como Inglaterra, que sabe organizar, crear empleos y tal. Ellos no están en eso. Cada uno está, entienden, en anchas Castilla y a las buenas de Camacho, pasándolo bomba, siempre. Y no puede ser eso. Y en Guinea, tiene que ir ahí, oye, deme dinero para que yo opere, ¿no? Yo creo, mira, yo le digo, no, a Rombé le he visto dos o tres veces, pero este señorito tiene algo, el diario este Rombé. A mí me impresiona mucho. Me impresiona, pero ese chico, mire, tiene un, no sé, ¿quién le da toda esa información? Ellos tenían que cooperar para eso, no saben hacer eso. En Nigeria los nigerianos se organizan. Todo el mundo. Mira, yo te digo, cuando estaba en Monalige, el pueblo estaba organizado. Todos los meses, pa, a la puerta, toca, venga, cooperación. Cada uno ponía una peseta, 50 centavos, y reunían todo 1 millón de pesetas en un país de 250 mil habitantes. 250 mil. Ahora no. Hay que ir a pedir dinero a Asoregue, así se llama, ¿no? Asoregue. ¿Pero qué es eso de Asoregue? O Asoregue, yo qué sé. No quiero hablar, yo no sé, no les conozco, pero yo sé que Azorega no tiene ni oficina. 14 hermanos, yo hablé con él, donde el que hizo el libro Seal, Adolfo Marugán. No estoy, pero él es un español, él tiene su negocio. Y además, si él te da un dinerillo para comer, Azorega no puede respaldar una... Mire, yo le digo, hablando con conocimiento de causa, mire, para sacar... Vamos a decir... En términos violentos, espero que no ocurra eso, en términos, sacar la estructura de Nguema, oye, no cuesta menos de 400 millones de dólares. No 40, 400 millones de dólares. Es lo que cuesta. ¿Me entiendes? 64 personas, 32 en dos operaciones especiales, sacan a tres tíos que no saben nada. Todos escapan. Todos, hasta ahora, todos escapan. Pero no, todo el mundo, y después cuando le das dinero, venga a vivir, por favor, a vivir. No, señor, no, ellos no sienten por el país. Mira, yo le digo, mira, yo estoy aquí en USA. Mira, yo estudié un poquitín, pero yo no pido dinero, nunca he pedido dinero a nadie. Yo, de haber sido joven, yo podía trabajar en España, Argentina, Nigeria. Sí, yo hablo tres idiomas, inglés, francés y español. Yo he estudiado ingeniería 6 años y he trabajado como ingeniero durante 5 años. Ahora soy maestro, llamo yo, profesor de matemáticas en la universidad, es el año 45. Yo puedo vivir, mira, no vivo, pero puedo sostenerme y tengo un pequeño cheque para pagar el agujero donde estoy.
pero mis paisanos no hacen eso. No. Yo sé que es muy difícil aquí, Estados Unidos, Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos. Y una persona que ha estudiado, que tiene una, no quiero nombrar, no va a comer en la misma mesa con, yo no sé si es embajador o embajador. El mismo embajador que está ahora mismo en España, mire, está en mi libro, en el opúsculo. Tienes el opúsculo, ¿no? Este señor es el intermediario entre Pablo Escobar y Teodoro Biangema-Mbayogo. Está en el opúsculo. ¿No tienes el opúsculo, no? ¿Quién es quién? No, ese no lo tengo. Mira, mira, lo compré, yo creo que no sé cuánto cuesta, o 12 o 15 euros. O sea, ¿quién es quién en la editorial Diwan? Este libro, ¿por qué? Yo sé eso porque yo no soy nadie, pero tengo bastante información. Me buscan como una lupa, pero yo no estoy en el mundo de ellos. Yo no estoy en el mundo de ellos, no. Pero toda esta gente, yo no sé, por favor, dónde... Yo hablo un cura guineano, un cura que me encanta mucho, no le nombro, pero digo, por favor, usted rece muchas misas, haga muchas misas y rece, porque este país donde nacimos, como decimos, I see it very bleak, como decimos en inglés, very bleak, pero nada es imposible en el mundo real, al menos en matemáticas nada es imposible, no. Porque todo es posible, todo se puede resolver y probarlo. Todo. Probarlo. Pero estos mis paisanos, pobre de mis paisanos, lo veo muy difícil que ellos regresen a su país. No. Que sigan comiendo chorizo, jamón, salchichón, calisay, whisky. Oh. Sí, señor. 2004 fue la última oportunidad de deshacerse de todo el clan este de Mongomo. ¿O? Mira, estos van a caer. Van a caer. Yo le digo, caerán. Están casi, mira, ahora mismo casi hay dos o tres personas que todavía están vivos. Pero se están matando entre ellos mismos. Ah, el año, hay uno que llaman al Enforo, que es el dueño de todas las playas y las islas. Ese señor se... Yo creo que se fue a la ultratumba este mes o el mes pasado. Se han muerto todos, todos están muriendo. Y el Nguema, pero el día que Nguema, yo no sé, está vivo, pero su hijo, que está, pero qué tío, ¿eh? Es curioso. Yo, mira, España no... Bueno, España ha sufrido dictaduras, el país que más ha sufrido, pero en España llega la... Yo qué sé, no quiero hablar de España porque es otro mundo. Pero lo de Guinea, no, lo de Guinea no se puede comparar. Lo de Guinea, no. Y abusan, ¿eh? No les importa, todos les pertenecen. Y lo que pasa es que todos están en Santa Isabel, yo no sé qué hacen ahí. No hacen absolutamente nada. ¿Dónde están? Me dijo un chico, sí, él nació en Anoa, me dijo que todos los pueblos de la isla de Fernando Po, todos son pueblos de los fans. Digo, pero ¿cómo pasó eso? Y así es. Ya no te digo los condes de Bata, yo no conozco. Bueno, todos son de ellos, ¿sí? Pero entonces la gente de Cucu, yo creo que así se llama, Cucu, no han ido a Mongomo. ¿Para qué? La gente, digo, pero no van a ir a Nefa. No. Pero toda la gente de Cucu... Mira, y lo que pasa es que fuera de eso, mira, con mis experiencias, mira, mi comesén, será un tomate, mira, mi comesén y el otro, y el bebín, son hermanos. El otro, Evinayón y Río Benito son hermanos. Kogo y Akurenam son hermanos. Después, Niefa, no sé si tiene hermanos y tal, o aliados. Y después, toda la costa, desde Punta Amonda hasta Calatrava, mire, son asociados. Entonces, la gente querían pasar por Niefa,
no es lo que yo lo hiciera yo, pero ¿cómo van a pasar? Y esa gente no son gente civilizada, ¿eh? A machetazo limpio, será un tomate. Y te digo que, mire, lo que va a pasar en esta pequeña Guinea, no quiero hacer comparaciones con Ruanda, pero será un tomate. ¿Quién lo va a salvar? Dime, ¿quién lo va a salvar? Y eso va a ocurrir. Un señorito abogado que está en Inglaterra, a veces habla conmigo, dice, no, van a morir 200 personas, no, van a matar mucha gente. Cuando usted se refiere a esto, o sea, Ruanda fue un genocidio entre etnias. ¿Está usted diciendo que cuando caiga esta gente habrá un conflicto interétnico en Guinea? ¿Cuando caiga esa gente? Sí, el clan de Mongomo. Cuando caiga el clan de Mongomo, con sus asociados, mira, porque en el ejército, bueno, no soy experto en eso, pero aunque tenemos un poco de idea, el ejército sigue al jefe, al capitán, al director. Mira, la cosa es tan mala que en este llamado ejército hay gente de otras tribus, hay anoboneses. Mira, los anoboneses deben haber sido, vamos a decir, unos 10.000 habitantes, hubieran acabado con eso. ¿Okay? Son gente que yo he observado, son gente que tienen un poco más de, no conocimientos, pero yo no sé, por tradición, son gente un poco avispada, pero son pocos. Los bubis tampoco son muchos, dicen que no son tal, pero ellos son figuras. Cuando llegamos a la independencia no había más de 6.000. Le digo, tengo documento del partido. ¿Entiendes? Entonces, todo eso que están diciendo, no, nada de eso. Bueno, quizás serán, pero han sido pisoteados los bubis. Primero España mató más de 30.000. Han sido pisoteados y siguen siendo pisoteados. Tiene como te digo, mira, en todos los pueblos de la isla, todos son de los fans. No, yo que yo sepa, había dos pueblos de los fans que se redujo a un pueblo, que era el Shakriba. Son todos los esclavos que trajo este Ángel Barrera y Luyando, los puso ahí. Ellos llevan ahí más de 200 años. Es un pueblo que se creó en 1912, por ahí. Y en 1884, primero lo trajeron, lo metieron en Banapá, antes del seminario. Este es el pueblo de Lozán. Bueno, pero esta gente quería regresar a su pueblo, pero se han quedado ahí. Pero ahora no. Según me entero, es todos los pueblos. Mira, y ese señorito, como suele decir a una compañera, si se llama Johnson, sí, Conchita Renero, que es la viuda de un amigo mío, sí, Agustín de Suba Machele, dice que el Bubi ya no se dio cuidado, porque el señor Bubi, mira, este señor, porque el vino de Palma, este tupé, lo llaman ahí, en Congo lo llaman Samayambila, mira, esta gente, cada uno, mire, con la escuela va a hacer el tupé, el vino de Palma, ahí arriba, pero con un machete bien afilado. Ese tío ve, mira, si yo vengo a tu casa, dice, Adolfo, entra, está bien, pero no me vas a decir que tú ya no vuelves a entrar en tu casa. No, te doy la casa y tú me echas fuera. No, qué es lo que sea, qué es lo que ha pasado. Y no hay derecho en ninguna parte, ni uno, yo qué sé. Es que lo de Guinea es increíble, un señor que es juez sin ser abogado, no sé. Bueno, cosa de ellos. Y entonces se va a armar un jale. Yo le digo, he dicho, mire, cómo está estructurado, bueno, cómo va a estructurarse, o mentalmente cómo está estructurado Guinea, Río Muni, en la isla lo mismo. Y en la isla, mira, la corriente marítima que hay entre Camerún y Punta Fernanda, mira, es una corriente, mira, hay tres corrientes, la de, como llaman ahí, en Mauritania, después la corriente de Fernando Poy, después el Cabo de Buena Esperanza. Ahí mucha gente ha muerto ahí. Y será un jaleo. El bubito que sube para hacer su palma con el machete y todo está bailando. Pero qué tíos. Yo le digo, será. Mira, espero que Jesucristo no le salve.
En Río Muniz se arma un jaleo. En la isla de Fernando Po, otro tomate. Mira. Yo te lo digo, soy mayor, tengo 81 años, pero esta gente yo creo que va a ser, yo no sé, no hay nada imposible, pero no sé. Por cerrar, ¿podríamos hablar de las explosiones que hubo en Bata el año pasado? ¿Usted qué información tiene? Mira, cuando yo era ingeniero, hace mucho tiempo, yo tuve la dicha de tener experiencia en diseño e inspección de estructuras subacuáticas, subterráneas. Y entonces no había lo que llaman en inglés, bueno, bore machine. Entonces excavaba la tierra. Por ejemplo, en Manhattan, el 90%, el 90, 98% de Manhattan, todo son rocas. Y entonces diseñamos unos túneles y yo los inspeccioné. Yo los inspeccionaba. Sí, eso, yo hice ese trabajo como ingeniero durante 2 años. Y entonces, cuando se excavaba esos túneles, se usaba explosivos, gelatin. Sí, dinamita, gelatin, 60% gelatin. No era nitroglycerin, no, eso sí es el ejército. Entonces, y yo tuve esa experiencia. El señor que, bueno, ahí tú cavas, ¿me entiendes?, con las máquinas, un trabajo muy peligroso. Sí, y entonces cavabas, los hoyos, vamos a decir, usábamos 60 stick of dynamite, pero se cava los hoyos donde se mete la dinamita. Esos hoyos lo diseña el ingeniero, que es lo que otra engineering training. Digo, acaba de venir a la universidad. Entonces cogen a ese chiquito, vaya diseñando todo eso. Ya, porque todos esos ángulos tienen que tener. Vamos a decir, mira, hay agujeros, ¿me entiendes? Y cada agujero, de un agujero a otro, se forma un ángulo. Ok, entonces lo diseña el ingeniero. Y después se mete. La dinamita en sí no es nada, lo echas en el fuego, pasará, pero cuando meten el electric cap, cebo eléctrico, mira, ahí ni siquiera una linterna. Yo le digo, entonces la señor que tiene una licencia o del ejército de USA, y que bueno, ya no trabaja, que tiene licencia en explosivos, lo mete después con una batería, pum, aprieta un botón, red, y cuando sale el green, go. Pero después de eso hay que. No puedes estar, tiene que ir a 1/4 de kilómetro. Y todos los coches que pasan por ahí, todo el mundo parado. Ahora bien, eso es cavar túneles. Ahora bien, eso tuve experiencia en eso hace muchísimo tiempo. Ahora bien, vamos ahora a la cosa de Bata. Yo creo que fue en Bata, ¿no? Fue en Bata. Sí, sí que fue allá. Yo no conozco esta gente, el ejército de ellos. Yo le digo que alguien que ha estado en el extranjero o alguien extranjero tuvo que meter una mano ahí. Mira, que los guineanos, no, hubo un fallo, algo raro, no lo entiendo. Para destruir un edificio en Madrid. Lo que hicieron a Carrero, lo mismo. Esta gente llevaban años cavando todo eso y después con Teddy bien la madre, mire, la explosión. Bueno, quiero decir que, para hacer la historia larga, corta, si no fue un extranjero, alguien del extranjero estaría equivocado, no estuve ahí. Metió mano en eso. Porque la explosión, cuando lo veo, mira, fue bastante una explosión. De eso no sé, pero lo que sí que puedo comentar con la poca experiencia que he tenido, pero hace más de 40 años, con explosivos, nosotros usamos 60 stick of dynamite, quiero decir, 60 explosivos de dinamita, gelatina.
Ahí no, qué va. Ahí hay algo. O metió un ruso, o metió, pero un guineano. Bueno, hay guineanos preparados, no sé. Yo no soy ingeniero, pero fui ingeniero. Yo no hago ingeniería, pero cuando hablan los ingenieros, software engineers, yo entiendo su lenguaje. Pero en la cuestión de Guinea, yo no sé, me entero que fue el ejército americano, un contingente fue allá para ver lo que pasó. ¿Y por qué no ocurre en Angola, en Mozambique, en Guinea y en otros países, en Camerún? Todo lo de Guinea son, no es misterio, pero lo que puedo decir es que hay un gato encerrado. Y este gato encerrado con todas esas tribus ahí se va a armar un tomate. O un señor que quería, yo qué sé. Pero de eso Nguema no sabe nada de eso. Nguema no sabe nada de eso. O habría que usar a alguien para, como ellos viven en el mundo del vudú, en uso de la, como decimos, de la mitología de ellos. Pues quizás, yo no sé. Usted puede sacar conclusiones, yo no sé, pero de eso no sé. Pero que el guineano haya hecho eso, no. Igual lo hizo alguien, pero y le salió mal el tiro. Pero el guineano no... Es una persona que no tiene ninguna preparación. No tiene preparación técnica, no. Bueno, pues sacaremos conclusiones sin duda. El problema, señor Adolfo, ya tenemos la entrevista, tenemos para 3 horas de entrevista ahora mismo. O sea, nos va a salir un programa genial. Será denso, pero será genial. El problema es que va a acabar muy triste. Pero es que vamos a acabar con una reflexión muy triste. Sí, cosa triste, sí. La reflexión final, eso es la pena que me da, que cerramos este programa con una reflexión triste, porque ustedes tuvieron mucho esfuerzo por conseguir una cosa contra viento y marea y en cierta manera, la situación... Ya no le gobiernan los españoles, pero le está gobernando gente de allí, que para el caso es lo mismo. Para el hombre de pie es lo mismo que había. Mira, estos señores que hay allá, los Nguemas y sus amiguetes, no tienen nada. Es una mafia, ¿me entienden? Ellos no tienen nada. Ellos simplemente están ahí representando unas estructuras mafiosas. Pero ellos mismos no tienen nada. Yo te digo, mira, lo que yo, desde el punto de vista de experiencia en África, yo no sé, mira, cada día que se despierta ese Nguema, oye, gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque yo lo veo a Guinea. Mira, yo te digo, Guinea es como si conoces Camerún, como dice un chico guineano abogado, tú coges a Camerún en un barrio de Yaoundé, metes a Guinea. Guinea es el único país, no tiene ninguna estructura, no tiene gobierno, no tiene ejército, no, ya no te digo mucho, ni mucho menos inteligencia. Ellos están ahí, ese es el señor más agraciado. Mira, todo el mundo se ha vuelto 50, 100 años atrás. Se han dedicado ahora a los audios. Yo no sé qué dicen, pero yo no sé. Y después no está, ni se puede haber una, mira, organización. Primero, no tienen dinero. Donde están es un lugar, no un lugar ideal. En España no te puedes mover. En la misma España, tú te vas a la universidad a estudiar y llegas y no tienes ningún trabajo. Yo te digo, España también es único en el... No, yo no sé, pero España es un poco único. No le vas a comparar a España con Dinamarca. No, o Noruega. No. Noruega es un país chiquito, 4 millones de habitantes. Mire, cuando termina la Guerra Mundial, ¿qué era Noruega? Nada. Pero te vas a Noruega. No estaba ahí. Yo miro un poco la tele, si la miro. No tienes comparaciones que Europa. Pero coges Ruanda. Vamos a decir Ruanda. Ruanda está en el bosque, Centro África, en el bosque, ahí no hay río, no hay nada, solamente barro. Pero ese señor, mataron a su tribu, yo estaba en Caracas, casi 1 millón de personas en un fin de semana. El señorito este ha venido y ha construido un estado moderno, el mejor en toda África. Bueno, fuera de Sudáfrica. El mejor, ¿eh?
mira, vas a Ruanda y vas a España, Ruanda está mejor. Perdone, que me escuchen. No, pues... Tiene una... Y un señor... Ruanda no es un país... Mire, está en la jungla. Yo he estado en Ruanda. Ahí no había más que bosque, barro. Peor que Yaoundé. Pero encuentras... No solo... Mira, las casas, puedes construir una casa y las destruyes. Pero hay una estructura educacional, hombres y mujeres. Limpieza. Apartamentos bonitos. ¿Me entiendes? Fíjate, esto es un país organizado. Ellos salieron en la francofonía a la inglesa. Todo hablan inglés. Y todos los estudiantes están... Mira, no le vas a comparar a Ruanda. Guinea. Guinea es un puntico, pero si te van en la historia del Mundi, en la historia del Mundi, donde vienen mis ancestros, tiene ríos grandotes. España mismo tiene ríos sin agua. Pero es un país organizado, sobre todo ahora. Yo le digo, he viajado a España. Le digo, mira, España fuera de sus cositas, pero España ha progresado muchísimo. Más que Francia. La gente dice, no, Francia. Francia no tiene nada. Tiene muchas colonias, pero no tiene nada. España, y son proyectos que cuando estaba Castilla, todos esos chicos de la universidad, empezaron a diseñar. Ahora se muere Franco, después de 20 o 30 años, mira cómo está organizándose España. Ya, yo salí de Madrid en coche para ir a ¿cuánto? ¿Cómo llaman esto? El sur, Andalucía, Málaga. Yo creo que cogía no sé cuántas horas, no menos de 10 horas, casi, yo cierro 10 o 12 horas. No había carretera. Pero te vas ahora a autovía. Así. Te vas donde quieras en España. Ya no te voy a decir el norte. Está organizado. Parece un país anglófono. Te vas a Barcelona, pero está organizado. Valencia, ya no te digo, ahí vienen los turistas a bañarse. En Guinea, todo pertenece a un cabrón que no sabe hablar nada, que ni sabe leer. Su padre ha puesto ya el... Va a comprar un diploma por todo el lugar, pero ese tío es un animal que no tiene nada, no tiene la cabeza. Dice que abogados son ideas importadas. Ese señor no tiene nada. Nada, nada, nada. Y después coge a la gente que dice que están en la oposición. ¿Oposición de qué? Si que terminar con toda esa gente, mire, es cuestión. Guinea no es nada. Yo no lo minimizo, pero lo puedo minimizar también. No, quiero decir, cuando habla de cosas serias, Guinea no es nada. De somos que somos de ahí, porque, bueno, nacimos ahí, pero Guinea no es nada. Nada, nada, nada. Ay, con esos cuatro gatitos, toda esa gente se vuelve a su bosque. Sí. Por finalizar, ¿alguna reflexión optimista? Tenemos, don Adolfo... No, optimista, mira, le voy a decir, mira, yo no soy pesimista. Mira, se suele decir que la esperanza es lo último que se pierde. Se dice eso en castellano. Y donde menos lo esperas, te salta la liebre. El miedo que yo tengo como mayor, cuando toda esa chusma, no digo que salga, se va a morir en el poder, pero el día que haya un fallo de su distracción en los aviones y tal, adiós. Adiós, porque a mí se va a armar un tomate. No será como Ruanda, pero se armará un tomate. Y esta gente de Río Muni o de la isla de Fernando Po, mira, no son gente preparada, ¿eh? Y a machetazo limpio, esto sí que apúntalo bien. Mire, a machetazo limpio, el pueblo va a sufrir mucho. Sufrirá con toda esa gente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, todos los países vecinos quieren que se caiga. Y cuando se cae, el pueblo va a sufrir. Y Naciones Unidas, que yo conozco, yo estoy en Nueva York y he estado ahí, le coge a Naciones Unidas para organizar una policía, un presupuesto, coge un par de meses. Pero porque no hay una fuerza rápida que pueda ir ahí en una semana a terminar con eso. No hay. Y entonces el que está ahí vivo y sano es Francia. Y Francia no va a usar a los franceses, bueno, va a usar a Camerún,
Gabón. ¿Cuánto tiempo le coge de Ambam? Yo estaba en Ambam para Río Muni. Nada. Quizás media hora. Y cogen eso. No lo van a coger que va a ser Camerún, no. Pero se van a ocupar de ese lugar y pasarán 40 años. Mira, eso sí que es una verdad como un templo. Yo tengo 81 años. Espero que no pase, estaré equivocado. Pero eso es lo que puede pasar. Porque toda esa gente que hay ahí donde estás en España no tienen credibilidad. Y pobre pueblo en Guinea, todos sufren. Sí, esta gente va a sufrir mucho. Mira, yo quiero decir, no puede haber. Mira, y dicen que de acuerdo de qué, todos esos cantamañanas que viven del cuento. Yo le digo, mira, ese chico, este mocache delfín, uh-huh. Lo repito otra vez, ese señorito, él trabaja. Leemos lo que él escribe. Hay otro grupo que no sé qué llaman, Radio Makuto, no sé qué, pero eso no hace nada. No hace nada. Pero al menos, mire, lo malo es que me duele bastante que ya no tengo medios para ayudarlos, si los tuviera. Sí, me gustaría echarle la mano. Y como te digo, tú, mira, ayuda a hacer todo lo posible para que ese chico pueda hacer un buen trabajo. Porque el trabajo que hace solamente te llega en España y hay barrera, no sale al extranjero. Porque si ese chico pudiese tener eso aquí, que lo lean los yanquis, hombre. Y porque el pueblo estadounidense es muy sentimental, muy religioso y sentimental. Al mismo tiempo tienen un látigo muy grande. Y pero el pobre no tiene nada. Su padre se mete ahí con toda esa chusma de bandidos. Pero mira, yo soy muy optimista, no soy pesimista, optimista. Yo no creía que Guinea iba a ser independiente cuando estaba en Camerún. Pero fíjate, sin pegar un tiro llegamos. Y eso de ahí eso no tiene nada. Y esperemos que sin pegar un tiro también pueda haber una solución para toda la gente. Qué pobre gente, mira, pobre la gente sufre. A veces voy donde mis amigos, que son gente que son dirigen los destinos de sus países. Sí, mis compañeros de Angola, de Namibia, de Mozambique, sí, esos son, mira, me dicen lo mismo, ¿qué pasa? Digo, mire, ustedes son ingleses, nosotros somos españoles. Sí. Mira, esos guineanos de haberme usado, ya soy viejo ya, de haberme usado en la posición, porque tú estás aquí en América y hablas de Guinea y no me nombras, bueno, la gente te oye como que no debe llover. Si yo hubiera hablado con la gente con la cual hablo, ellos podrían aparecer. Estaba el embajador John Bennett, me tuvo problemas ahí. Quería ayudar a los guineanos, pero los guineanos no son gente seria. Yo, mis paisanos, no son gente seria. Yo no sé, parece una desgracia. Yo no soy pesimista, en Gema va a caer. Mira, yo no le doy años, pero si Gema vive hasta diciembre de este año, el otro no le queda, no llega. No llega, no. Ay, bueno, don Adolfo, creo que se nos acaba el tiempo. Yo estaría horas hablando con usted porque la verdad es que es un placer. Sí, que vean, aquí está Adolfete. Pobre Adolfo, viejo. Sí. Yo cuando yo fui a mi pueblo, tenía 18 años, y la gente decía, don Santiago, que me duele aquí. Sí. Y se reía mi hermano. Oye, que don Santiago. Pero yo también estoy sufriendo. Bueno, yo vivo un poco, no estoy en un mundo malo. Sí, trato de no cometer pecados mortales. Sobre todo eso de comer mucho de whisky y todo eso no. Bueno, no es mi vida.